¡Hola! ¿Qué tal, hermosos? ¿Qué tal andan, weis? ¿Cómo va eso, hermosos? Bienvenidos un nuevo día más al canal. ¡Feliz lunes a todos! Espero que hayáis iniciado la semana fenomenalmente. Y que todo vaya guay. User entered your channel. Sound muted. Vale, vamos a movernos aquí. Y un segundo que os pongo por aquí a vosotros, valeros. Vale, ya estoy. Hola, Walter, hola, mi Feni, hola. Eli, eres real, Z, Volt, Ángel. Uy, Ángel, Veguito, Be no sé qué he leído, te lo juro uh. Arzaul, hecho como una mezcla de Arzaul y Veguito, no sé por qué ¿Qué tal estáis, hermosos? ¿Cómo va todo? Hola, Z también, muy buenas César, creo que no me ha saltado a nadie ¿Cómo andáis, hermosos? Voy a andar hoy así, tío, de ropa, me apetece De nuevo ¿Huele? No, no huele todavía ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa, Chris? Muy buenas. A muy buenas también. Buen día a todos. ¿Qué tal estáis? Guapísimos. ¿Cómo va todo? Vamos a ver si elaboramos hoy un ratico. Y vemos qué tenemos. Coltiur, malady, muy buenas. Hostia, la pole, me para Buenas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Pues yo bien, pero usted va como derrapando, haciendo drift eh, No si es que se, un se, se, se me fue el carro allá en la curva Entonces me está confirmando que no está usted haciendo drift Correcto, se acabó de salir de casa, voy a laborar. Ah, pues bueno, pues voy a laburar entonces. Pasa un lindo día, señor. ¿Sí? Igualmente, ¿qué tal la gente? Es el día de ustedes. Ah, Muy pues bien. por la montaña. Sí. Por la montaña, ya le veo buen carro, ¿eh? Para la montaña. Sí, sí, buen carro. Dele, dele, sí. pues nada, pues ya lo siento, ¿eh? Por haber eso derrapado. No, no, no hay problema. Dele, pues que tengan ah. un lindo día. Igualmente, pase, buen día. ¿Pasan ustedes o paso yo? Ah, dele, pues ¿Para? ustedes. Uf. Macho, tiene, tiene que ser justo que yo haya derrapado y justo esté la policía, tío. O sea, no podría haber sido otro momento. Buena música. Eh, no sabía si era música era, si era mía, pero resulta que era de ellos, por lo, que me, por lo que he visto. Voy a poner el imitador para que no me digan nada. Mira, 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 mira. Ahora van para allí. ¿Qué están haciendo? ¿Drifteando ellos ahora o qué? Espérate que me animo con ellos al final, ¿eh? A ver, ¿te imaginas que vienen ahora? La... No, no, no. Se han parado en la gasolina, creo. ¡No! No te creo, tío. La multa número 100. ¡Ay, Dios! No puede ser, tío. 85 en zona de 80, y, o sea, ah. Ya asco, tío. Ya empiezo de mala hostia al día. Ay. Vamos a fichar. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Cuánta gente, ¿no? Bien. ¿Hay anuncio? Vale, ¿y lo han puesto en Discord? Taxis. Ah, pues sí. A las 6 y 7. Bastante bien han puesto los anuncios hoy en Discord. ¿Qué? ¿Mucho aviso la cosa tranquila? Muy tranquila. Oh, tranquila. Macho. Cada veces está más tranquila la cosa, ¿no? De taxi. Nada, lo quiero sin, eh, sin la letra de tiburón, tío. De clase. Este. No whisper target found. ¿Creéis que habrá guay pronto, tío? Yo creo que últimamente la gente está como muy buena esa mentalidad, tío. ¿Cómo va lo de conseguir una pipa para llevar a Chucky al monte? No sé si lo haré con una pipa o qué haré, la verdad. Lo que se, des, se dio En febrero decían... Hostia, que no llevo el limitador. ¿Cuándo lleva este wipe, tío? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo se fundó Overlife? Yo es que ya no me acuerdo cuando, cuando fue. A ver, yo es que tampoco llevo desde el inicio del wipe, pero yo a lo tonto ya llevo varios meses aquí. En foras. ¿Cuántos meses llevo, tío? Pues mínimo 70 directos. Pues en total serán dos meses mínimo, yo creo, ¿no? A lo tonto. Porque incluso hay días que no hemos jugado. Epa. Dos meses, igual algo más. Bienvenido, Tyron. ¿Cómo estás? No llega a tres meses. Yo creo que no llega. Está entre dos y tres meses, yo creo. Y a ver para dónde tiramos. La verdad que le sigo dando vueltas al tema sheriff LSPD. Pero es que no, no lo veo mucho en el sheriff al final, tío. O sea, me molaría probarlo, pero. Uf. En el sheriff es chunga la cosa por el hecho de. De bueno, el trato que puede tener con algunas personas. Entonces no sé, pero claro, las sopos de la poli fueron hace poco. Bueno, puede generar rol. Sí, pero no veo que cuadre mucho con la interpretación, la verdad. Me cuadra más la LSP de ahora mismo. Mira más poli. Poli 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 poli. Buenas Nejilla. Bienvenido al streaming. Sí, eso es lo malo, que las opos de la LSP de han sido hace nada, tío. No sé. Tengo que verlo aún, a ver qué, qué hacemos. ¡Grande! Inaki Serrano, que me la agarra con la mano. Le va a mandar un saludo a tu amigo quien yo te diga, tío. Un abrazo. Venía a intentar trolear y se fue troleado. Ay, Dios mío. Adriver y Dino en un patrulla. Me gustaría mucho, eh. Con a Driver, tío. La verdad que a Driver me transmite muy buena onda, tío. Encima Driver creo que rolea también como de, me de mexicano, así. Sí tío, al menos si vas a trolear, dona, ¿no? Tiene toda la pinta. Blake. ¡Cuánta gente, la verdad! Dime, 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 qué dime, te vas. Dime, 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 dime. Te había rayado, eh. Ya te pensabas tu cosas raras. ¿Yo? Sí. Hombre, llega a llega, salir aquí a y no te digo lo que le hago. Mira, si lo... lo hace con pasta, igual hasta me dejo trolear. ¿Sabes? Me hago, me hago el tonto si hace falta. Te digo, compa. Un poquito al menos.

Madre, Pero, bueno, me gustaría no, 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 enterarme de algo de lo que ha sucedido. Pero que deja en paz y estamos de tranquilos Estamos en el Blake Dime, dime Es normal que parezca que habla con la lengua infla Yo qué sé, tío No me estáis moviendo, Sin más, me voy a otro sitio Vamos a llamar a Juan. No sé qué es de ellos, tío. O sea, cogieron el t cards. Un ratito de eh... uh. que vaya bien. ¿Qué onda? Y no he vuelto a saber nada, tío. Estar a estar casa y tener ocho hijos, Juan qué onda, Sofi? ¿Qué onda? ¿Cómo que dime? ¿Qué pasa? No sé, feliz año y eso, ¿no? ¿Igualmente? O es que ya le doy igual. O no me da igual. Ya ni se acuerda de mí, Sofi. Tira. ¿Verdad? Ni me llama, Mentira. ni me escribe, ni nada. Estaba si no, muy ocupada. Si no le llamo yo, no me vuelvo a escribir. Mentira, es que no, no he parado mucho. Deme Estaba un segundo que limpia. llevo el maletero abierto. Vale. Ahora sí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es de usted? has dicho? ¿Qué, ¿Qué es de usted? ¿Qué, ¿Qué es de mí? Claro, sí, que es de usted, que es de ti. Pues poca cosa, estoy aquí en el teis hablando con dos empleados y, y como veo que va la cosa bien, lo he ascendido y ya me voy a casa. ¿Cómo que te vas a casa? Sí, porque ando un poquito eh, resfriada. ¿Resfriada con qué? Con resfriado. Pero solo un resfriado ¿Un resfriado simple o resfriado al cuadrado? Simple, simple Ah, o sea, no es nada más Un resfriado simple No, no, no Dele, dele Eso, que venía a ver cómo iba la cosa Y como veo que va bien Pues me puedo quedar tranquilita en mi ah, casa bien, A tomar bien. la cama ¿Y la empresa todo bien y eso? y sí. Todo lindo, bien, o sea, tenemos empleado nuevo Ajá Y va bien la cosa Qué tal Dele. Yo, pues yo bien acá pues como siempre en los taxis y eso ahora pues gestionándolo y tal también que ahora también lo gestiona eh, claro soy jefe oh. o sea mega me ascendió a jefe con ella romántico ha visto pues ahora llevamos la empresa entre los dos pues junto a lana que también es la gerente y cuando la boda eh, pues no sé no me lo propuso todavía ¿Y tú no se lo propone a ella? Pues a ver, yo fui el que le pidió ser pareja Pues le toca a ella dar un pasito al menos, ¿no? No, no, ahora tú ¿Cómo? también no, Agacha no? la rodilla como que yo también no? Sí, claro, ¿y qué más? ¿Y le pongo el culo? Claro, rodilla pues el no. suelo y anillo de 20 quilates No, pues le toca a ella dar un pasito, hombre Bueno, que ella de uno chiquitito Y luego das tú uno más grande ¿Y cuál es el chiquitito? A lo mejor dejarte caer casaron. No, ya la se lo dejé dijo. caer yo. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Pues no sé, creo que no lo entendió. Ah, pues tú mándale alguna indirecta. No, sé, ya se las mandé, pero no sé. Pues si no entiende la indirecta, mándasela directamente. ¿Qué le digo? Eh, nos me casamos. No, no di, ay oh, me gustaría. No, una... medio. Mm, no sé algo así. Pues dale tú. ¿Sabes? Ya, no sé. Bueno, a ver, no sé. Sí, bueno, no, si no, así es que me, me veo que me va a tocar a mí pedírselo al final. No, es tu deber. ¿Qué es mi deber? ¿Por qué? Mi deber es pues, ¿Quién quiere que me lo. casarse tú Pues lo pides tú? No, pues ella también querrá casarse, ¿no? Te lo pides, ¿será porque no quiere? ¿O porque está esperando a que tú lo hagas? No, a ver, yo también quiero con ella. Pero pues, pues ella, ella también querrá conmigo imagino, pero pues claro, alguien tendrá que dar el paso de los dos. Bueno, tú llévala a un sitio bonito, de estos que es típicos que te van a pedir la mano, ¿sabes? Pero si lo lleva a algún sitio típico ya lo vas a ver. No, no, pero llévala a un sitio típico y no se la pira A ver si ella se queda en plan falta algo, ¿sabes? o. ¿Qué hago? ¿Me arrodillo de repente y me ato los cordones? Sí. Ah, dele. Okay, Así pues prueba si quiero no. Pues haré eso. Cuando se Perfecto. quede impresionada y tal, diré, ay, voy a atarme los cordones. Exactamente, todo eso. Dele, pues eso hago. ¿Has venido? Eh, sí, mientras, mientras venía hablando con usted, pues he venido desde el gym, la verdad, en cuatro minutos. Qué rápido. ¿Ha visto? Velocidad de Rayo McQueen Sí Ya, yeah, let's go sí. ¿Qué onda, Sofi? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué es de Juan? Eh, está con su familia de España Ah, de viaje y eso Sí ¿Cómo vive el pendejo? Vive muy bien ¿Y quiénes son los nuevos empleados? Mira, te presento, vente para. aquí Dele, a ver, a ver si me cambian Kairi, te presento, a Axel, jefe Kairi, de Kairi, como el claro, estás, sí. Hola, Encantado. ¿qué tal? Encantado, hombre. ¿Qué, cómo estás? Eh, pues todo bien. ¿Usted todo bien también? Sí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en Taste Cars? Bien, todo bien, la verdad. Bien, bien, me alegro. Tiene una jefa maravillosa que más quiere. Claro. ¿Es una jefa maravillosa? Claro. Ah, Como que... Vale. No, no, claro. Se claro, lo ha pensado tan... un poco con ese No, No, mm, ¿eh? no me duele, me duele que, me, que me pregunte eso, la verdad. Ah, ah dele, no. dele. ¿Lo, ¿Lo ha arreglado, no? Vale. Bueno, ah, o sea, que lo ha arreglado, o sea, que sí que tenía razón. Ah. No, no, no. no. O sea, claro, ella tenía razón, lógicamente. No, digo con lo anterior de que se lo estaba pensando. Ah, no, no. Así que se lo pensó. No, no, no me pensé nada, nada de nada. Mmm. Yeah. Ah. No, no. Mm -hmm. Sí, sí. Lo he ascendido a contable y lo voy a rebajar. No, no, ah. no, 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 no. A ver, mira, mira si los coches están sucios ¿Es contable? Sí. sí, porque cuenta, ¿no? Imagino. Claro. ¿Sabe contar? Ah, dale, dale. Está bien. Pues lindos carros tienen, eh. Pues bueno, sí, en verdad no, vale. tienen, tienen poquitos ¿no? para lo que suelen tener. Sí, oye, ¿quieres que te venda alguno, te habla sobre alguno o algo? Pues, 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 pues en verdad no Yo busco una moto, pero pues no la tienen acá Mira, pues, una moto Esta moto busco muy una onda. bien, la verdad Ah, claro Sí, profete a lo rico Ya, <laughs> a eso voy Pero, pues, no puedo todavía y es bueno, eso, 28. Sophie, lo que te quería preguntar 487 El sobre... Eli. Sí pues te lo tiene que vender ¿Cuánto? un compañero Y tú sin estar de servicio Yo a 4,87 yeah, Vale, voy, voy yo Dele Puede la amar que trabaje un poquito Dele La verdad Y sobre el precio A ver ¿A cuánto está? Bueno, les dejo hablar No me meto ahí en sus temas Buah, chavales, Bobby lo veo siempre de servicio, sí, sí, está casi siempre. Yo no, mira, es más, a ver cuántas horas tiene. Bueno, no, es que claro, no puedo mirarlo. O sea, bueno, de esta semana no puedo verlo, claro, pero puedo ver cuánto ha he hecho la semana pasada, en verdad. A ver. Bobby Woods, del 27. Al 2 de enero ha hecho 13 horas. Hostia, pues tampoco ha hecho tanto, ¿eh? 13 horas. Del 20 al 26 de diciembre. No, del 20 al 26. 18 horas. Tampoco es tanto, ¿eh? Y del 3 al 9. Hoy lleva desde las 4.51. Lleva 2 horas hoy. Pues escucha en comparación a todo lo que le suelo ver, tampoco me parece tanto, ¿eh? Y del 3 al 19 hizo 24 horas. Y en verdad es como que la gente, cuando empieza, empieza muy a tope. ¿eh? Pero luego va para abajo, ¿eh? Sí, Bobby la semana pasada también pasó un poco de trabajar. Pero, um, o sea, Bobby es una persona que es como que se la ve mucho, pero luego realmente en la realidad tampoco tiene tantas, tantas horas, ¿sabes? A ver, suele pasar, pero porque igual coinciden las horas como puntas en las que están, está casi todo el mundo y tal, ¿sabes? Pero bueno. Hola, Nasita. Muy buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Hola. No le escucho, ¿eh? ¿Qué tal, hacen? Ah, todo bien, usted. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos trabajando un ratillo. Hay que un cliente que se va a poner a mirar coches y tal, así que. Ah, bien. Yo justo vuelta. estaba acá hablando con una amiga un ratico uh -huh. y pues ahora me moveré para el sur, yo creo. Sí, señor. Qué Porque... mucho que no te veía, ¿qué tal todo? Ya, pues todo bien, allá pues estuve celebrando el fin de año y todo claro, eso y eh. tal, y pues has sí, sí, liado sí, sí. Y ya, ya volvemos a tope. Exactamente, a trabajar a tope. Eso es. Mm. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lleva? Pues bien, eh, bueno, me un, llevaré un par de orillas de servicio y bien, bien, bien. Miren, No me tengo contento. ni puta idea, chavales. Pero bajando digo, buscando, buscándonos la vida pues bien bien Ay, señor. ah no no está fichado este creo que es de los que no ficha ya Cameron y hoy tuvo muchos avisos o todo bien la verdad es que está tranquililla la cosa últimamente no lleva un par de días bueno yo también estuve y estuvo bastante tranquila pero bueno ya, últimamente, como que la sí, gente sí. tampoco pide tanto taxi, ¿no? Sí, 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 no sé. Ya. Yeah. Por el día de fin de año, imagino que habría trabajo, joder. Imagino, sí. Sí, sí. No estuve yo trabajando ese día, pero imagino que hubo movida. Uy, voy a meterme en rato. Aunque que sí que llevo un par de días, la cosa un poquito tranquila, sí, ¿verdad? Channel switched. Bueno. ¿Quieres un cigarro? Eh, no, no fumo. Mira, pero bien que hace, la verdad. Pues sí. Aunque yo... llevo una sudadera de, de Malboro, no fumo. No he intentado dejar varias veces, pero no, no hay manera, macho. Pues pueden es... comprarse las pastillas estas o no, las, las sí. cosas estas que se ponen en el cuerpo. Sí, pero no sé, yo. ¿eh? Yo es que tengo un vicio de la hostia. ¿Sí o qué? Sí, sí, tengo mucho vicio. Pues igual va tocando dejarlo, eh. Sí, sí, es sí, bueno. hay que dejarlo, macho. Hay que dejarlo. Hay que tomar mucho agüita. Mucha, exactamente, pues no. que agua y verduras no beber, y agua, ¿no? vitaminas y un poco más. Eso, eso, mucha vitamina. Mucha vitamina, exactamente. Y que te el sol también, que era, ¿cómo era? Vitamina C, ¿no? Daba el sol. ¿No es la A? Entonces, ya, ya ahí la, me pierdo. La, la C es el sumo, creo. Ese es de servicio un rato, chicos. Ok, Pues nada, voy a ver si me muevo para el sur, a ver si hay algo. Si está hablando no le escucho, ¿eh? Pues eso, yo nada, aquí espero al cliente. Dele, dele, pues a ver si no le tarda a si, mucho. A ver si termina y le bajo para el sur. Pero no hay sí. prisa. ¿Quién es? ¿Es el que está ya esperando? ¿o? Sí, es el de, el de la gorra y la ah, rellenera. Dale, dale. Sí, no sé qué está haciendo, pero está ahí. Pues a Tengo ver si me quieres algún carro, porque tampoco sí, sí. hay mucha variedad por lo que estoy viendo. Eso hoy, te voy decir. Bueno. No no hay mucha ahora que estoy viendo. No, pues tienen un súper deportivo y el resto sí. de carros, pues también sin más. Un sí, busco, sí, sí. sí. O sea, y no bueno, un, y una moto. Sí. Pues nada, pues voy a ver si me muevo. Venga, cabrón, venga, cabrón. Cabrón. venga cuídate. Que vaya día. Igualmente. Buah, bueno, chicos. Tengo unas ganas de probar un juego nuevo, tío. El Perfect Haze 2, que os lo he comentado por Discord. ¿Y este coche que hace aquí así? Un jeep. A cuento está 8.99. No es un juego que... que sea bueno por los gráficos, sino por el modo de juego, más que nada. Por lo que he visto, es como de 3 contra 3, aunque también puede ser 2 contra 2, incluso 1 contra 1, pero bueno, la gracia sería 2 contra 3, o, o sea, 2 contra 2, o 3 contra 3, creo. Hey, Pelea aquí entre y crees. A ver quién gana. Y yo creo que pronto se viene Rust, eh. A ver si Floider me dice si entra en algún server y me voy a ir con él. Ya va tocando Rust. El Rust anual. ¿Cuándo tocará el Minecraft, tío? Ah, bueno, no, después del. Después del Rus que viene. De moda. Lo mismo me pregunto yo. Y, de, y el Detroit Madge eh, Igual ahora en un ratico vamos un poco Le damos un ratito Después el Among Us a lo mejor Pff, Among Us Lo suele jugar la gente A veces cuando hay alguna acto tocha O así Oye, al final London A F no, pero si no han metido gente aún. Y London A empieza en no sé cuántos mil meses todavía. No, pero para Londoneye queda... Yo creo que eso es en marzo, abril o algo así. Según me enteré yo, vaya. O sea, como que quedan tres meses mínimo. Pues si vais Rubis ya se borraron. Pero en ningún momento se les, eh, les confirmó a ellos. Quienes se confirmaron por el momento fueron Auron, creo. A ver, espera. Auron Reborn, me parece. London. Carchet Genesis, Persita, Reborn. Auron. Y cool Life. ¿Son los únicos confirmados? Esperamos que se supone que en London como que querían meter a no sé cuánta gente, o sea, como una una burrada de gente, creo. Esperamos que por el momento no están metiendo gente por solicitud ni nada. O sea, ahora mismo están metiendo gente, imagino que rollo reciclada de Marbella y y, y cosas así, vaya. Gracias MFG por el follow, toma friseo. Tío, quiero, quiero la onda, eh. Pero es que no, no puedo pillar el VIP todavía. Quiero mi moto. Para patrullar fuera en el NVE. No lo sé, eh. No sé qué haré, no sé qué haré. Creo que, creo que disfrutaré con el NVE, tío. Tampo Aquí en Foras, al menos, no son muchos los friseos del todo. Pero bueno. O pensé que le había dado a mi taxi, tú, pero no le ha dado el, al, al hobby, al buggy. Hobby buggy. A ver, me gustaría mucho disfrutar de la policía con el NV, en verdad. Con las luces, tal, no sé qué. No sé. Pero los que nombraste han roleado mucho más que Valle Rubios. Pero si yo no he dicho en ningún momento que hayan... O sea... Yo no he dicho en ningún momento que hayan roleado más o menos nadie que, que otros. O sea, yo solo he dicho la gente que han confirmado. E igual ahora dicen que no y luego en un tiempo dicen que sí. Me explico, o sea... No sé. Yo es que al final considero que todos los juegos son como muy rotativos. O sea, si os fijáis, estamos teniendo cada año... Como un boom de, de juego cada dos o tres meses, por así decirlo. Y es como que va rotando todo, porque toca Minecraft un, un tiempo, toca ahora Rust, eh, luego yo creo que imagino que después del Rust igual toca eh, GTA de nuevo, ¿sabes? O sea... Las, las series que hacen entre los youtubers grandes y tal, es como que muchas veces también incitan a los demás de hostia, tío, me apetece jugar a esto, ¿sabes? Porque yo de normal, vale, o sea, hay gente que jugará Rust todo el año, pero yo cuando veo que lo juega mucha gente o lo que sea, o con el inicio de Goland ahora, pues a mí al menos me pica el hecho de. de echarme un Rust. No, no sé cuánto duraré, igual duró solo una semana. Pero me, me, me. pica el echarme un Rust. Puede ser, puede ser que después del Rust eh, toque Arc. Es más, pasó eso el año pasado ahora que lo dices, mi Feni. Fue primero el Rust y luego fue. O sea, fue Goland y luego fue Arcadia, si no me equivoco. Entonces. Sí que es eso. A mí el Arc, la verdad es que lo probé y no, no fue mi. No fue mi, mi estilo. Pero el Rust sí que sí que es cierto que me va más. Y el Rus sí que me apetece. El Day Z lo probé, me moló, pero no, no sé, tío, me cansé muy rápido, sabes. Entonces, no sé. Que bueno que el Day Z ya está comprado, sabes. O sea, al final me gasto a veces pasta en juegos y luego ni los vuelvo a tocar. Z está bien, pero sus servers mueren rápido. ¿Sabes qué pasa? Que luego al final entras como en una monotonía, tío, también. Que no sé. Yo... Yo me aburro. Y eso, y el DZ duraré un tiempecito. Tampoco mucho. Fíjate, el Fall Guys ni lo volví a tocar. Estoy viendo el DZ que le eché 48 horas. Estoy viendo aparte... El Cities Skylines, 25 horas. Seven Days to Die... 114 minutos. El Dying Light 21,8 horas. Hostia, no respondía a lo de. Bueno, da igual. El. ¿Qué más? El Conan Exiles 9,5 horas. Esto, el Conan Exiles sí que no me gustó. Me aburrí al final. El Age of Empires, tú. Al 2. Definitive Edition 17 horas. Al 3 Definitive Edition 2,7 horas. Estoy a 1,68. Yo estoy a 700 metros. ¿Eh, ¿Le importa si voy por agarrar algún aviso? Todo tuyo, todo tuyo. Dale. Quiero no entrar al server, pero juego en PS4. En PS4 Eso. no se puede rolear, tío. Solo se puede en PC. Cómo no, en el online, en el online hay roll siempre. Buah, ¿sabéis qué me apetece, tío? Algún server rollo, tío, como lo que había en... en lo que tenía mole, tío, el Molecorp Driving, este o así. De poder conducir y todo eso. O bueno, me apetece echar algunas carreras o algo también, tío. Ole, ¿En qué, ¿En qué server, tío, jugamos en su momento con Josepo y compañía las carreras, tío? Una vez que nos juntamos no sé cuántos streamers a echar carreras. Ese no estaba mal, creo. Eh, en PS4 no hay rol, thomas No se puede rolear. No. O sea, no, no puedes instalar ningún mod ni nada al GTA. Eso solo puedes en PC. <coughs> hay gente que suele. Que suele rolear en consolas, pero como poniéndose todos de acuerdo de llevar cada uno un papel en eh, creando una sesión, pero vaya, que no es lo mismo. Porque van todo el mundo con guantes últimamente. ¿Qué onda? Buenas. ¿Dónde vamos? Eh, al norte. Ok, ¿a qué parte? ¿Nos echamos unas carreras al online? Ah, o dele, a comprar un carro así, ¿no? Bueno, a mirar de momento. Dele, y luego necesito ir al Ikea, que está también por ahí la superficie esa grande... Okay. cómo es eso? Pues ahí, luego volver. Así que te vas a hacer de oro. ¿eh? Vale, pues en este caso primero serían 140 dólares, ¿dale? Perfecto. Tengo tarjeta de esa... Dele, Pues le pongo... Bueno, dígame su nombre, apellido primero. Luke Hill. Este sería el quinto, si no me equivoco. A ver un segundo. Pero yo no sé cómo se busca... O sea... Yo sé que hay gente que suele buscar como eh, circuitos y todo eso, pero yo no, yo no tengo ni idea de cómo va eso, ¿eh? eh ¿Cómo se llamaba? Luke Hill. Luke Hill. Efectivamente. Eh, pues le veo solo dos apuntados. Pues, pues, pues no sé, pues apuntame el tercero, pero a mí ayer el chico me dijo que el que íbamos a hacer era el corto. ¿Sabes cómo se llama? Ni idea, un chico así que iba con gorra. Eh. eh... Que es amigo de una que se llama Lilith. Cameron. Llama? ¿A usted le suena un tal Luke Hill? Eh, la verdad es que no. Ah, dele, dele. Pues qué raro. Bueno, le apunto el tercero, no, bueno, dele. Sí, apunto el tercero y ya está, da igual. Eh, pues serían 120 dolaricos. Ah, ya tiene. Perfecto, pues vamos para allá. Perfecto. ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo lleva? Bueno, la verdad que acabo de salir de casa. Tengo un poco cansado porque no tengo ni cama en casa, por eso quiero ir a liquidez y eso. No tiene ni cama. No. ¿Y dónde duerme? Pues en la moqueta. Ay, me está dando penita. No, coño, es que es recién comprada y vos pues me la compras en muebles. Ah, dele, dele. Y no pensó en comprar al menos un colchón hinchable mientras... Nada, no, igual ya me he comprado la cama y ya está. Tampoco... Ah, bueno. Oye, nunca me he fijado que ahí había un perro salchicha. En ese cartel. Y ahora que va a mirar algún carro también. Eh, sí, voy a mirar a ver coches sí, sí. y luego ya muebles. La verdad que hoy no hay mucha variedad en taste Cars por lo que he visto, eh. No sé, a mí es que se ha empeñado una chica, una amiga mía en regalarme un coche. ¿Cómo se llama? Lara. Ah. ¿Qué tipo de carro busca? Pues a ver. Yo no suelo solía dormir las cosas. lo que yo busco Hael. no creo que me lo vaya a comprar porque es muy caro. Voy voy a, ahora mismo voy a mirar cosas así baratas. No, mire, lo más caro que tienen ahora mismo por allá creo que es como un Jester. Pero claro, no sé qué precio será. Yo creo que no, eso sería los 200. No... A mí me gusta más rollo 4x4, subs uh -huh. familiares. 4x4 así. no sé si tienen. Sé que tienen una motico y tienen un par de carros como compactos. Y ahora mismo no recuerdo más porque es que estuve justo hace un rato pero me fijé y para lo que suelen tener, la verdad que andan bastante bajos de stocks. Me estoy quedando sin gasofa, hermano. ¿Llevo gasolina yo? 2150 le queda. Uf. Pues a ver, depende de lo que vea desde aquí, desde fuera y eso, desde el coche. A lo mejor ni me bajo, me vamos directamente al o sea, a ver lo que, lo que usted vea. O sea, tienen como... Mira, ya están los carros, ya se ven. Igual hay alguna ¿eh? que le interesa, pero pues tampoco tienen mucha variedad. Mira, acá tiene. Uf. ¿Qué sí, va, bueno. qué va? No Fíjese, antes ningún... había hasta un carro más. Si quiere mirar de cerca, por si acaso. No, porque son todos... ¿Qué va, qué va? No son de mi rollo. Dele, dele, pues listo. Si quiere nos movemos. Perfecto. Pues listo, vámonos eh, ¿a dónde era ahora? Ah, a IKEA? Sí. Estoy yo a kilómetro y medio Eh, dele todo suyo Voy para allá eh, listo, pues este se lo dejo gratis Y se lo apunto mm, sí, bueno, bueno Por mi cuenta Va a si quiere me lo podía cobrar, ¿eh? tampoco. Ah, no se preocupe no creo que se queje, no sé no creo que se queje el jefe el jefe soy yo ah vale bueno entonces poco se va a quejar bueno soy yo con mi pareja sí bueno viene siendo lo mismo eh, sí más o menos ¿Y usted de qué labura? Pues de nada, la verdad. Ah. Bueno. ¡Oh! Entonces era encargado del Bahamas. Pero ah. me fui a Londres un tiempo para hacer unas obras y eso con mi madre. Ya no lo es. Y cuando he vuelto, pues está el Bahamas que está medio a cerrar. Pues es que yo nunca lo había abierto, la verdad, el Bahamas. Sí, se ve de que desde me fui no, no tiene ¿Hace mucha cuánto gracia, se ¿no? fue? Ahora dos meses así. Pues. Fíjese, yo. Yo eso es que llevo realmente sin. Bueno, yo llevo acá pues, ya bastante tiempo, pero. Pero nada, no, no lo vi nunca. Pues. Bueno, pues acá estamos. La espero. A ver, bueno, mira, No sé cuánto tardaré. Si ves que yo ah, no sé por tardó mucho, pues. Ok, ok, no se preocupe. Lo de la gasolina es un clásico, no sé cómo lo hago, pero siempre me quedo sin gasolina, la verdad. Sin más, soy soy yo, o sea, eso ya viene dentro de mí. Es marca de Axel la gasolina tal cual, eh. Esto fuera. Ya está. El siguiente viaje se lo cobro y ya está. Es que en verdad me, me creo que le hayan dicho que le apuntaba en el viaje y se le ha pasado a quien haya sido. O sea, a saber quién ha sido, eh, pero me lo creo, la verdad. Me lo creo. Ahora sí ya estoy, que andaba en clases. ¿Qué pasa, real? A ver, un poco de agua. Ay. Ahí va. Ya no se cae. Lo único ahora que pienso, tío, si quiero ir luego a echar unas carreras, tengo que quitar el... El NVE, ¿no? Claro, sí, no, no puedo entrar con cosas modificadas al... Al Rockstar Games Yo me escondo, chavales Oye, estoy... Hostia, me he bugueado algo Creo que para descargar pistas este de Social Club, no tengo ni idea, tío. Es que te lo juro, yo. O sea, yo por ejemplo, muchas veces suelo ver clips de Danny Rep y todo eso, ¿no? Haciendo carreras y cosas de saltos y cosas todo súper guapas y no sé qué, ¿no? Mapas de la hostia. Pero es que yo no sé cómo se encuentran esas cosas y cómo puedo buscar un mapa que diga, anda, mira. Este mapa lo quiero hacer, ¿sabes? Quiero entrar al server pero juego en PS4. Eh, Tomás, no puedes en PS4, tío. último es pues el último? Ese. Eh, estoy esperando acá al cliente. ¿Está usted libre? Eh, yo voy a dejar ahora mismo a la clienta. ¿Dele puede ir usted entonces? No hay problema. Ok, que estoy esperando acá en el Ikea. Perfecto. ¿Qué pasa, Franklin? Voy a iniciar voy sesión en el Social Club. A ver, Social Club Rockstar. Si alguien se quiere venir ahora después, está invitadísimo, ¿eh? Si alguien sabe también del tema, pues genial, ¿sabes? Iniciar sesión. A ver. A Reb le hacen las carreras sus subs. Sí, claro, imagino, pero... Yo imagino que yo puedo buscar también carreras, ¿no? Por ahí, ¿o ¿no? Crews, juegos, fotos, actividades. ¡Mira! ¡Super Stun! ¡Ah, aquí! -re ¡Buah, wow! Hay un huevo de cosas, tú. Super Ram Rainbow. Super Stun no sé qué. Claro, ¿y esto cómo lo inicio? Ah, marcar actividad. Tengo que marcar la actividad. Crear una crew. Creamos una crew, tío. A ver... gran una crew? Venga. Nombre de la crew. ¿Cómo nos llamamos, tío? Pero le voy a decir que venga ahora el cliente. Eh, voy a un aviso y ahora después si ¿sí pueden avisa de nuevo, dele. Ah, no, sin problema. Ok, gracias. Ah, voy a un aviso y listo. Va, ¿cómo llevamos a la criucha chavales? Aguacates. Vale. El nombre corto es de cuatro letras. Eso es real, tú. En vez de, en vez de pedir a la grúa, claro, me, me compraba una bici más, tío. Que la diferencia de precio tampoco era muy elevada. A ver, ¿cómo podemos llamarlo, tío? Agua. Es que algo de cuatro letras, tío. ¿Quién hay por aquí? Buena, jefa. Hola, jefa. Muy bueno. Uh, ¿Quién acaba de hablar? Paco. Camino. ¿Quién? ¿Qué onda, cariño? No ha vuelto a hablar. Hola. Eh, Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, pero ¿quién acaba de hablar por la radio? Eh, Camerón, ¿no? ¿Y el otro? ¿Eh, quién? No sé, me parece escuchar una voz que no conozco. Así como muy grave. Yo creo que no escucha a nadie, ¿eh? ¿Me estás llamando loca? No, 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 no. Sí, sí, quizá escucha a alguien, puede ser. ¿Eh, ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Quién eres? Pues no sé quién es, la verdad. ¿Quién es ese? Ahora sí lo escuché. El que el de qué pasa? ¿Quién eres? Eh, Paco. ¿Paco? ¿Eres un empleado? Sí. Eh, sí. Vale, pues te espero en la sede, que quiero conocerte. Eh, me contrató Lana. Me parece estupendo, te espero en la sede. Pero ¿tú quién eres? Jefa. ¿Quién? Tu jefa. A mí no me manda nadie. Perdona. Te perdono. Axel lo estás escuchando. Eh, sí sí lo acabo de escuchar. Paco. 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 Paco te quiero en dos minutos en la sede. Estás tardando. ¿Qué tal, pero mi amor? quién pero quién es ese pendejo? A Paco? No, pero si ni sabía que estaba, o sea, que yo juraría que solo está cámara de servicio, ¿eh? Ah, pues bueno, ya has visto que no. No se ha es... colado alguien en la frecuencia, diga. Ga. Me. Lo. Mm. <laughs> ¿Qué? ¿Qué? Que no, que ha dicho que, que, se, que trabaja aquí. Paco. ¿Paco? Uy, uy, uy. Así si me llevo ese carro. Bueno, lo revisaré en la tablet también Uy. Eh, vamos al aviso. Venga. ¿Tú vas él? Eh, sí, voy. Sí, ¿no? no estoy apaga? a 0.60. Ah, dale, dale, yo estoy... ¿A dale, dale. ¿Cuánto estás, Paco? La gasolina. Paco, tú no sabes que no, que no puedes no contestarle a la jefa. Pues Paco se pasó su contestación a la verga, el radar. No tengo gasolina. Raya. ¿Usted tiene bidón? Eh, tengo bidón, pero no sé si tiene gasolina. Pues mírelo, bueno, voy a la gasolinera. Es alguien en los taxis. ¿Será Paco? ¿Cómo? Pues tira para atrás, tira para atrás. Eh, es que no tengo gasolina, esperen. Pues párame, párame. párame. ¿Cómo que le paro el qué? Estoy ¿El corriendo. corazón? No, el taxi. Espere, si llegamos antes, así yo creo. Pero voy a comprar un bidón. ¿Esto está cerrado? ¿Hola? Ya en el bidón. ¿Será Paco? ¿Quién? El de, de los taxis. Espero voy a rellenar el video, ¿eh? Oye, ¿viene alguien a por mí o qué? ¿Paco? ¿Hay ¿Alguien de servicio? Estamos... ¿Y yo? Ah, vale, es que... <laughs> Pero... Y... Bueno... Van a venir a la sede, ¿no? ¿A vamos a, a un aviso por Paco y vamos para la sede. Ah, vale. No, porque quería, quería un taxi iba a ir a... A comprarme un coche. ¿Te lo has mandado aviso? Sí, en la sede. ¿Ha llegado otro aviso, Axel? Eh, pues igual lo, lo retiré sin creer. Yo tengo acá uno ahora mismo, eh... que lo marqué yo. Pero no ¿Cómo se llamaba el es? otro que me sale Escobar? ¿Ese o, ¿O Paco? No, no, el otro. Paco Escobar? No. ¿Es usted Paco? Acaba de preguntar. Ah mira está dentro Daniel está dentro. Por vosotros. Acaba de preguntar en el por vosotros. Ah. ¿Quién es el que está dentro? Eh no. Ese es Paco eh yo creo ¿Quién? a ver espera. Es Paco? A Paco. Espera espera. A ver se baja. No ese es Walter no. Seguro. Oh. Voy a ver Axel, el aviso de Paco es ese. No sé, cinco, cinco ocho, ocho cuatro, cinco, dos, dos. Solo sé el número. No, aquí no me dice Paco. Pero este es el que ha salido antes, cuando estábamos en casa. Sí, sí, el mismo. Ah, vale, en la sede. Sí, acá. ¿Y con... pues sí, dónde sí. está Paco? No sé. ¿Paco dónde estás? En tu corazón, nena. Eh, pendejo. ¿Cómo? Eh, ¿Quién es Paco? Tiene... ¿Tiene decir ¿Quién pues es Paco? Plado, Eso parece. me gustaría saber eh, Paco, te espero ah. arriba en el despacho eh. ¿A dónde hay que llevarla usted? Yo a, al concesionario del norte eh, Amor, tengo que llevar acá al compa Al concesionario ¿Viene o...? Pues bebé, ve, ve, Que voy a hablar aquí unas cosas ¿Con quién? Con Paco ¿Con Paco? ¿Está? ¿No? ¿qué, ¿Con quién? Con, con Walter. Ah, dele, dale Verá cuando se entere de que Paco soy yo. a disgusto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el día? Mm, bien, la verdad. Me acabo de despertar hace poco. ¿Y qué tal descanso? <laughs> Bastante bien. Ya que he despertado más temprano, la verdad. ¿Y ¿Eso? <laughs> no sé. Si madrugar no sirve de nada. Ya, bueno. Luego te aburres a la mañana. Es más nocturno. Ya. Trasnochador. <laughs> ¿Y qué quiere buscar en Tayscars? No, en Tayscars no, en... en el concesionario. ¿El normal? Sí, el del norte. Ah, no, el del norte. Ah. El del norte. Me quiero para la, okay. la Sadler. Sí, sigue, sigue por aquí, sigue por aquí. Sí, no, no es mejor por autovía. Ah, bueno, es verdad. Creo que sí. Pero de verdad que está más, más alejado. Claro, a ver, si fuese Tayscar sí que es mejor por acá. Es que el Tayscar, pues sé que el coche que yo quiero no va a estar ahí. entonces Nada, tienen cinco carros, o sea, no, claro. hoy no tienen mucho. La verdad, que y es quiero mono. yo del norte, que nadie compra coches de ahí. Ya, rara vez. Yo quiero una onda. ¿Una ¿No onda? Ostras. Sí. Es que he estado mirando ahí, pero son muy caros los coches. Para poder decir, ¿qué onda? <laughs> pero es con H, ¿eh? Esa onda. Sí, claro, pero se lee igual. Ah, bueno, es verdad. Entonces no van a saber decir qué onda hablo. Claro, claro. Tiene sentido. Claro. Gracias, con bien por el follow. Ten cuidado que hay un radar ahora aquí a la izquierda. ¿Ah? No, no, aquí sigue. Ahí, justo en la intersección está. Ah, sí, sí, me lo conozco de haberlo pillado 25 veces ya. 4 kilómetros. De 105 es. Eh, eh 0,66, dejo al compa y si quiere voy. Todo yo. ¿Eh? Todo tuyo, todo tuyo. Bueno, okay. al cliente. estoy a 0,60. Es más, creo que es el de antes, el que dejé antes. ¿No? Eh, usted no vuelve, ¿no? Eh, voy a echar un rato ahí al gimnasio y ahora me pongo de servicio. Sí, pero me refiero, ahora no le traigo un taxi de vuelta, ¿no? No, no, ya voy por el Dele, dele, claro. Estoy... Ok, ok. Debe eh, ser algún mecánico o algo, pero... ¿A dónde estoy yendo? Sigue, sigue. Ah, es sigue, que sí. soy pendejo, sí, marqué sea... el claro, aviso claro. del cliente. Listo, ya le escribí al cliente. Pues acá estamos. Muchas gracias. Listo, lindo día. Obviamente. Adiós. Pues nada, pues al final no me ha pillado ni tan mal, ¿no? Me ha pillado justo en el norte, de nuevo. Oye, al final cómo llamamos la criu, tío. Drama no entra. Oye, ¿y si la llamamos taxi? Color de la criu amarilla. Llevamos todos los coches amarillos. No es mala, ¿no? Acá estoy. Perfecto. Ahora íbamos a. Eh, ya para el sur, donde me ha recogido. Te lo pongo aquí. Eh, dele. Sí, máximo. No, cuatro letras sí o sí tiene Ahí. que ser, creo. 30, 60, 90, 120. Serían 150 dólares. Perfecto. Y el siguiente viaje lo tendría gratis. Okay. Taxi me mola más, algo más genérico. D733. R2D2. ¡Oh! ¡Se ha cargado los lobitos! ¡El coche! Mira tú me tienes, loca. ¿Qué? ¿Compró alguna cama? Sí, cama si sí, he comprado de todo, básicamente. ¿Qué cama compró al final? Pues una así grande, doble. Ah, bien. No sé, me están trayendo todo en un camión porque... Todo. Sí, bueno, se la tendrán que llevar eso a casa y todo eso, ¿no? Sí. tú. tú, tú, tú. Es que tampoco me gusta que tenga um, rollo mi nombre, por así decirlo, en, en los clanes y eso, ¿sabes? O sea... No sé, prefiero dejarlo como algo más genérico en general o algo que, no sé, que también mole. Pero da igual que se repita, ¿no? Lo de la CREU. Creo yo. Bueno, ahora lo miro, ¿eh? Un segundo. Yo creo que se puede repetir sin problemas. Tgng taxis gang. Eh, no está, no está mal, ¿eh? Y tank. Tank ta ng que incluso se puede decir. Somos tank. Tank tank. <laughs> sí. Ay, la verga. Pues listo, acá llegamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada, un placer, lindo día. Gracias por confiar en nosotros. Venga, Adiós. La primera G de que es, yo creo que con TGNG, Falco se refiere a la T de taxi y GNG de gang. O sea, gang, pero sin la A, por así decirlo. Taxi gang, por así decirlo. Decirlo, decirlo. A la verga que me sale el mexicano. ¿Sabe? Es que soy pendejo. Ya está, chicos, nada. Eh, ni taxi gang ni leches. Nos llamamos taco. ¡Órale! Taco Gang. <laughs> A ver, tipo de crew: somos parlanchines, temerarios, rebeldes, soldados o estrellas. Somos estrellas. Y tenemos acciones de crew: me la pela, que te den, amor de hermano, corte de manga, el que te den. Y luego, lema: los taxis mandan y no tu banda. Le he puesto tang al final. Lo pongo taco, taco. Tank es una cosa de jugo, no sé qué es eso de tank. A ver, ambos tienen color amarillo, por así decirlo. O sea, taxi o taco sería como el color amarillo de la ganga. Pues bueno, nada, nos vamos a llamar el sobrecito para hacer jugos, ese raro. A ver, voy a buscarlo en Google. Tang. Tang refresco en polvo sabor limón, ¿verdad? What the fuck. Buah, y tengo que establecer rollo... Bueno, o puedo dejarlo por defecto, pero es como que del nivel 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30 y tal, o sea, como que existen rangos. Por defecto viene matón, buscavidas, soldado, gatillo, asesino, facilitador, enemigo, público, manda más, jefe callejero y cerebro. Pero me gustaría cambiarlo. Creo que puedo cambiarlo luego, ¿no? ¿Solo con invitación? Sí. Guardar esta, creo. ¡Oh! Eh, eh, pongo los rangos rollo, los diferentes sabores que haya de tang. Tang sabores. Necesito 10 ¿Hay 10? Hay más de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ¡No! ¡19! ¡Hay 19! ¡No! El nombre de la criolla existe Nah, no te, no te creo que no puedes utilizar un nombre O sea... A ver, ¿cómo voy a crear una crew? Con cuatro letras Ah, no, se refiere Ah, no, se refiere al, al nombre Ah, espera No, perdón, no se refiere a la etiqueta, se refiere a que Taxi Gang existe Taxis Gang Oh, este, este existe, o sea, este se puede Ya lo he creado, lo he creado. Taxis, en vez de taxi, sí que he podido. Taxis gang Pero me gustaría poner el gang en mayúscula, sin querer lo he puesto en minúscula. Creo. O me lo ha cambiado automático. ¿Paco? Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo os invito, tío? Te estoy esperando en el despacho hace media hora. Pues espera, espera. De acuerdo. Taxis Gang, pero no sé cómo invitaros. ¿Igual con eso, con eso os podéis unir? Es que igual me tenéis que agregar a. A esto. A Rockstar. Soy libedino en Rockstar. Si me agregáis, igual os puedo invitar. Ah, con eso podéis. A ver si alguien solicita unirse ahora, le, le acepto. Mira. Ha pedido unir, Raúl ha pedido unirse a Taxis Gang. A ver. Uy. A ah, solicitudes pendientes. Raúl. Añadir. A, no. Recluta, ah, reclutar. Listo. Invitado. Vale, pues tú ya estás, es Real. Ahí voy, voy a ir a. Voy a ir a disculparme a los taxis, me ha da dado penita. ¡Opo, opo, popo! Tú flipas como corre el puto taxi, ¿no? Yo mi cuenta de Rockstar era otra, pero creo que pude cambiarme el nombre. Y a ver, Dino estaba ocupado, pero me puse Libedino. Pues por no poner caracteres raros, ni, ni D1, N0, barra baja XD, OMG, eh, Rex, Power, ¿sabes? Ah, pero el nombre es fácil de cambiarlo, creo. Y puedes hacerlo una vez al año, me parece. Yo es que me gustan los nombres simples, tío. Y no ¿Qué pasa, nena? ¿Eh, llega? ¿Paco? ¿Lo tiene atrás? Es broma en nada. Paco, ¿qué pasó? Paco, yo. Axel. Diga, Paco, Axel, ¿quiere que sea su Paco? Mi Paco, mi Pepe, mi todo, lo que ah, tú pues quieras. Dale. Pues ser? soy lo que tú, usted quiera, venga. Pero no te me quites la camiseta aquí, ah. Axel. Venga, estás por ahí. Sí, ¿qué pasa? Eh, ahora voy a hacer a preguntarte una cosilla. De acuerdo. En mi. Am Cariño, diga, diga, dime, dime. Por favor. Dime, dime no. cosas, dime cosas. A ver, ¿qué pasó? Escucha, Axel, que aquí sí. no, hay en casa. Ajá, ok, ok. Diga, diga, <laughs> diga. ¿Qué Axel. pasa, qué pasa? Diga, diga, diga. Nos vamos para los baños. ¿Cómo? Venga. Dígame. Sí. Ah, venga. Game. Game, Melon. Qué guapo eres. Se ve usted. Todos los días. Ya, ya lo sé. Con ese ego que tiene. ¿Ese qué? ¿Ego? ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Es, ¿Qué es el ego? No lo sé. ¿Es un ah, no insulto? Sé. No. ¿Ah? Es que es usted una diosa. <laughs> y tú, un dios, cariño. Eres mi dios. Ya lo sé. El Dios al que yo le rezo cada noche. También lo sé. Ah es obvio que reza a este tremendo monumento. Uh -huh. Ajá. Que, 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 a ver, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Que ah sí, que Walter me ha contado que Axel, <laughs> por favor, sí, así sí, no dele, puedo. Dele. Vale, vale, diga, diga, diga. Seriedad, por favor. Gaga. Axel. ¿Ya? A ver, distancia. Dos metros. ¿Cómo que dos metros? Ahí. Dos metros son dos pasos, ¿no? Dos metros, Axel. Ahí. no, de, de, acá de frente a frente, venga, ya está. Vale. No me doy la vuelta, se lo prometo. ¿Qué? Me lo has prometido, ¿eh? Oh. eh. Hoy que empieza el show. Verás como suba alguien. Bueno, dígame ahora sí. A ver, eh, que Walter me ha contado que pues tiene algún que otro antecedente. Axel, Dele, por favor, que te quieres es que, restregar hoy o qué te pasa? Es que me estoy cagando, cariño. Entonces. Estoy resistiendo. No, dele, dele, ahora en serio. ¿Te acompaño a hacer caca? <laughs> y me agarra de la manita. Claro, no que que lo mejor. Claro. <laughs> ahora en serio, dele. Eh, Walter tiene algún antecedente. Pero te acompaño, si quieres haces caca mientras te lo cuento. <laughs> no, 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 tranquila. Ah, vale. Cuénteme, cuénteme. Pero te estás haciendo caca. <laughs> no, no, yo aguanto. Ah, pero te, ¿Te estás puede? haciendo caca. Eh, no. Eh, se puede, se puede, pase. Sí, pase. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ah, venía Hola. a preguntarte algo rapidillo, Megan. Bueno, o sea, te lo voy a preguntar a ti, hace, pero se me ha olvidado. En la reunión que hubo el otro día y que no pude estar, bueno, se lo cuenta a Lana, se cuenta algo importante que debo de saber o... Ah, en la reunión. Sí, bueno, una reunión creo que hace dos días o uno, no sé. Ayer. Ayer sé sí que sí, no puedo sí. estar. No sé, sí. Bueno, me voy a preguntar si debo saber algo o... eh... Uf, Se comentaron varias cosas. Vale, el tema de. ¿Cómo era tu apellido? Cameron, Cameron. Eso, Cameron. No. Es que me sale otro apellido, no sé. Ese, por qué. no te preocupes. Cameron te sale. No, no, me sale Escobar. Joder. Ojo, ¿eh? Tengo, tengo cara de Pueblo Escobar. Ah, Me no, no. la tomaron por traficante. ¿Cómo me llamo Escobar? Camarón me llaman, pero Escobar la verdad es que no... No, a ver, lo que se comentó es el sí. tema de la radio. Eh, cuando entréis de servicio, aparte de fichar y entrar sí. en el Walkie y demás, siempre, siempre que se entra de servicio, hay que avisar por la radio que se entra. Porque ha pasado varias vale. veces que... Que bueno, que estás de servicio, entra otro, no dice nada y os sí, vais sí, al mismo sí, aviso paso. los dos. Sí, vale, vale. Así que siempre que entres, pues hola, buenas tardes. Soy Soy Escobar y entro de servicio. <laughs> Perfecto. Compañeros, ¿vale? Perfecto. Y Ven después no el tema de atender avisos, atiende avisos, se atienden los avisos según sí. kilómetros y disponibilidad. Es decir, de el que esté disponible más cerca del aviso es el que va. Vale. Y otra cosa importante que se dijo es que los taxis. Mientras estéis de servicio, pueden estar sin problema aparcados aquí fuera. Vale. Pero cuando salgáis de servicio hay que guardarlos en el garaje con manolo. Vale, perfecto. Y siempre que un taxi esté fuera y no estemos subidos al taxi, lo cerramos. Porque están robando vale. taxis. Para hacer que... a cinco personas caras. os habéis unido a la sí. red. Joder. <laughs> y vale. Y son vale, taxis vale. de downtown, no son de yellow, del yelo oeste. Se empieza a acertar, ¿eh? Vale. Y... ¿Algo más? Bueno, hablamos del tema de respeto, que sí. contigo no ha habido ningún problema y pues algo más, Axel. Eh, diría que no. Pues listo, entonces, nada, no, venía a preguntar, pues algo, como no pude acudir, pues sí, bueno, pues si te voy a hacer algo. Listo, Genial, pues. otra cosa. Ah, ¿Sí? Recuerda que tenéis que haceros el reconocimiento médico del día 1 al 5. El día 1 al 5. Eso es, tienes que pedir vale. cita o ir directamente, pero bueno, si vas directamente te la juegas a que, a que no te lo hagas. aceptando, eh, chicos. Vale, vale, vale. Creo que tenéis que aceptarlo perfecto. ahora Digo cuando yo os invite. nos enseñéis el resultado del reconocimiento en la tablet es suficiente, apto o no apto. Vale, perfecto. Listo, vale, cosa la cita Cameron. ¿Sabes qué, chavales? Yo nunca pues, me hice gracias. nada. Venga, bien. buen día, gracias Hasta luego. Venga. No sé como nada, Axel ¿no? nunca te hagas el certificado médico. Ajá, llegas siempre tarde. No eh, no, yo nunca llegué tarde. ¿Cómo? Fue un día. Fue un día. Sí. Un día llegué tarde, no más. Axel. Hola. Hola. Llegué un día tarde. No. No, qué va. Más de uno. ¿Cuándo más? Pues más de uno. uno. Pues de, la cosa sería decir cuándo has llegado pronto. Pues llegué tarde, la vez que subí, estaban todos de reunión y justo acabó y ya está. Sí, sí, todas las otras veces que hemos estado esperando te he ido a casa a las 11 en punto por ti. Porque falta, faltaba... Pero a las 11, pues, pero, pues eso es buena hora action. correcta. Sí, sí, claro, sí, bueno. Pues, bueno no, sí, llegar tarde, no. llegué tarde una vez. Encima, la hora es aproximada. Uh -huh. ¿No? Bueno, a ver, según, ¿no? Que yo sepa... A ver sí. Si algún día ¿No? nos vamos a casar y vas a llegar tarde al, a la ceremonia, ¿sabes? Ah, no sé, pues para casarnos, para eso tendrá que pedirme matrimonio. ¿Yo? ¿Eh? Has dicho tendré que, ¿no? ¿El qué? Que, que, eh, no, no nada, que, nada. que habrá que pedirlo, que me... claro O sea, a ver, pues claro. para casarse hay que Pedir matrimonio, ¿no? Uh -huh. ¿Me lo va a pedir? ¿Eh? Eh, ¿Eh? ¿Me lo vas a pedir tú? ¿Eh? ¿Que Yo si le hice una pregunta a ver, pues, si no me lo vas a pedir tú, pues te lo pediré yo, sí. No sé. Ah. No sé, Axel, no sé, me estás agobiando. Dele, dele. No me vas a pedir matrimonio. ¿Cuándo dije yo que no? ¿No dije que no en ningún momento? Ya, pero has insinuado que no. Me no. has preguntado si te lo voy a pedir yo porque tú no lo piensas hacer. No, le he preguntado yo por si no me lo va a pedir usted, porque igual no tiene pensado pedírmelo nunca. ¿Eh? ¿Me lo va a pedir? Es que eso no se pregunta, Axel. ¿Ah, no? ¿No me lo, va, ¿me lo vas a pedir tú? Ah, no sé, se lo voy a pedir. Tendrá no sé, que descubrirlo. tú Sabrás si te quieres casar conmigo o no. Yo lo tengo claro. Pues tendrás que descubrir lo mío, entonces. Mi respuesta es. Todo al rojo. El rojo es color amor. Eh... Entonces, ¿tu <laughs> respuesta es un sí? Podría ser. Si es color amor, es que es un sí. Pues Puede ahora ser. tienes que averiguar la mía. Ah, ¿no me lo va a decir? No. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Ah, tú sabrás. Bueno, su respuesta también es un sí, yo lo sé. ¿Estás seguro? Obviamente, porque me ama y yo lo sé. Bueno, tendrás que descubrirlo. A ver, entonces no me ama. Ok, ok. Vale, vale. ¿Cómo? Claro que te amo y muchísimo, pero... Pues... Pero no para casarnos, ¿no? Ah. <laughs> Pasa? Es que, pues, ¿qué sentido tiene que te lo diga ahora si cuando me pidas matrimonio tú a mí, eh, pues eh, ya sabes la respuesta? ¿Y si me lo pide usted a mí? Es que ya sabes mi respuesta. O sea, ya sé tu respuesta. ¿O no? Sí, sí, la sé. ¿Y, si, o sea. ¿Y si cuando me lo pida cambio de opinión? <laughs> O sea, que puedes cambiar de opinión. No sé. ¿Me estás hablando en serio? No. O sea, hoy me quiero casar contigo, mañana no quiero. Hoy te quiero, mañana te odio. No, no es que le quiera o no le quiera, sí, sí, pero. Es lo que estás diciendo, que puede ser que cambies de opinión de un día para otro. No, de un día para otro no, con el tiempo. Pero me refiero, y si quizá. En... Déjalo, déjalo. No, escuche, ¿quiere venir acá? Amor, venga acá. Venga acá. Me refiero. O sea, Easy me estás por... diciendo que no, con el tiempo no, puedes no. cambiar de opinión. No, escúcheme. Pues yo estoy 100% ¿Qué? segura de que no voy a cambiar de opinión con el tiempo. O sea, es que no, no, no sé de qué te ríes. ¿Te está haciendo gracia esto? No. no. <laughs> Amor, escúcheme un momento, Dele. Me refiero. Hay veces que se pueden dar. Ciertas circunstancias en la vida en la que quizá no es el momento de casarse, pero no porque no la quiera o las cosas hayan cambiado, sino que por X situación personal de una persona no es el momento correcto o el momento idóneo u ideal sí, sí. como ¿Qué, para... ¿Qué situación? A ver no Tiene pues, una situación en la que pues no, no te quieras casar que... conmigo no, sí, sabes, no si lo sabes no diciendo con, que lo sabes no no con usted no pero me refiero imagínese ah, que con otra persona sí. no tampoco que dejes no, de quererme me... pues igual te casas que, con otra que no me refiero puede ser que pues igual una persona entre en depresión o cualquier cosa y pues mentalmente no esté en su momento idóneo ideal como para llegar a casarse me explico. Entonces, por no. eso digo que puede ser que en X momento quizá puede no ser el momento ideal como para casarse, pero aunque yo le ame, le desee, le quiera, le todo. Que yo tengo claramente. Pues si de verdad me amas, me deseas si y me quieres, es, cualquier momento es bueno para casarnos. Pues totalmente lo es. Ah, no, no, porque si tienes depresión, pues igual no es un momento idóneo. Pues no sé, podría darse el caso. ¿Y si le mentí ahora claro, y realmente claro, no quiero casarme? Das. Pues, pues no me extrañaría después de lo que me ha soltado. ¿Pero qué dice? Pues escúcheme: Que yo la quiero. Sí, hoy y mañana. También, cada día la quiero más. Es como el vino viejo. Sí, pero puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Bueno, si rompe la botella, sí. Pero no. Es que, no sé, me expliqué mal, cariño, de verdad. No, hablaste sin pensar. No, pero yo la quiero, yo, yo sé que me. ¿Y te salió del corazón lo que dijiste? No, no me salió del corazón. No, no me te salió de salir. la nariz de payaso. Ayer me llamó no, payaso, hablaste pues. sin pensar? No, no hablé sin pensar. Yo tengo clara mi decisión de lo que quiero con usted, pero clarísima clara hoy, ¿no? Hoy, mañana y pasado. paso mañana ya lo veremos. ¿Y la semana que viene? También la tengo claro. Lo tengo claro para el resto de mis días, porque sé lo que quiero. Ajá. Pues no sé, yo estoy muy estresado últimamente con la con el trabajo. No sé si me va a entrar depresión, así que hoy lo tengo claro, mañana no lo sé. A verle, pues listo. Así que tendrás que descubrirlo. Ok. Pues nada, prefiero apostar todo al verde que tengo más probabilidad de ganar. Si me tiro ahora, ¿me mato? Hay mucha altura, ¿eh? Quizá las piedras paran un poco la caída o algo. No lo sé. Por cierto, esas plantas, ¿hace cuánto que no se riegan? Esos azulejos son bien feos, ¿eh? Pero bueno. Hoy. Me gusta ir en el sentido por atrás. Entonces, ¿se quiere casar conmigo? No, no, que no se emocione, es una simple pregunta, no es una propuesta. Bueno, bueno. Esto era una simple pregunta, ¿eh? Por saber, por curiosidad. Ya, pero si lo sabes, pues no me vas a pedir matrimonio nunca. ¿Ah, no? No, no. ¿Por qué no? No sé. ¿No me lo va a pedir usted nunca tampoco? Bueno, yo ya he dicho que si no lo pides tú, pues te lo pediré yo. Ah, dale, dale. Esas cosas no se me dan bien. ¿El qué? Pues eso. Pues de rodilla. Como cuando Inca en casa rodilla, ¿sabe? Sí, cuando está ya con la... Con la esta, con el estropajo en el suelo a veces. Ajá. Pues lo mismo. Lo único que en vez de mirando hacia abajo, pues a mí. Ya. La de veces que Pero me no puse a limpiar bien, el igualmente. suelo, tío, así, te lo juro. ¿El qué? Eso. ¿Que no se le da bien? Eh, esas cosas, de pedir matrimonio y esas cosas. Ah, bueno, Dele. Pues veremos qué pasa. Sí, veremos. Veremos. Tú, si es que en algún momento te sientes así un poco decaído o que no tienes ganas de nada o que se te va el hambre, avísame y vamos al hospital. <laughs> ¿Eso por qué? Hombre, por ¿Por qué? si luego no me quiero casar. Claro. Ah, dele, dele. Por si no es el momento idóneo. Total, tengo seguro. Sí, tengo seguro. A la verga, tengo que llevar las bicis a casa. Sí, hay que llevarlo todo. Tengo tres fixters en Mirror Park. Yo tengo aquí el coche. Yo tengo el brilloso... Bueno, si quieres, podemos llevarlo ahora. Yo tengo el brilloso en Mirror también. Eh, vale, pues vamos. Dele. ¿Está de servicio? ¿Eh? Ah, uf. Estatua. Sí, ¿está de servicio? Sí. Adelé, dele. Muy bien, buena jefa. Perdona, pero estaba hablando no, con yo... dos empleados y estaba esperando al supuesto Paco, que no, si eres un yo. gracioso. Sí, si yo... Si yo, ta... si yo también estoy de servicio. Uh -huh. Llevamos dos bicis. <laughs> y dejo el taxi allá. Ah, eh, no. Le va a dejar primero el brioso, Lo si quería. quería ¿Eh? Ah, bueno, pues dele, pues un brioso y una bici. Eh, dos bicis, ¿no? Bueno, pues venga, pues sí, claro, ¿y cómo volvemos? Pues te pedimos un taxi. ¿Qué pasa? ¿Sí o qué? Vale, pues nada, yo soy la bici. No, pues dele, pues venga dos veces. Y pedimos un taxi a Mirror. Dele. ¿Tiene usted bici? Aquí no. Dale. Por sí. La ah, tengo una montaña. Spa Tome. ¿Dónde está Spanish Avenue? Uh, en Spanish Avenue. Agarre esta. Eso? Agarra lo que tú quieras, Axel. Pues agárremela. Pues listo, vamos con estas dos. Que para volver a, a taxis, estas está, Pero, pero, pero. No sé yo si las bicis no? son lo suyo. No sé si esto es lo suyo. Que eh, sí. Pues para no, no, para no ser lo mío, te voy ganando. Te pesa el culo. Es que va echando humo. No me jodas, que estás poniéndote malo. No, no. ¿Ah? Pero no se preocupe, que ahora le remonto. Remonta, remonta. Ya verá, ya verá. Pero está feo. ¿El atajar, qué? ¿no? no, se llama recortar, como en la Fórmula 1. Cojo, rebufo ahora y pues. ¡Me cago en ti! Ah, pues listo, a ver quién gana. Que no puede contra mí. Ah, pues me colgó. Esto no es un juego. Pregúntale a Lebron James. Si es un juego. Pregúntale, pregúntale, mándale un tweet. A ver qué te responde. Vamos. Es que yo no sé si esto es un bujo o algo, pero creo que si mantienes el block mayo expulsado desde que empiezas a andar en bici, es como que tienes estamina infinita o así. O sea, o por el momento creo que no me he parado. creo que no he descansado por, por ahora en ningún instante. entrar, para pam para pam. me quiere sonar. Al menos ya tenemos dos bicis aquí. Uf uf uf. ¿Alguien disponible? Disponible. Sí, Dele todo suyo. En verdad soy yo, no hace falta que me escriba no SMS. Más? Vamos, Megan, usted puede. ¿Cómo perdona? Eh, no, que el del no, aviso soy no, yo, que no hace falta que me escriba ese Oye, sí, si sí, viene soy rápido yo. subimos la bici en el maletero, eh. Pero no. Voy por allá. Vamos, Megan, ¿por dónde va? Ay, por al lado del lago. El lago es este, ¿no? Ah, mira, ahí viene. Ya la veo. Uy, qué lenta, ¿eh? Qué culito. Dios mío, vaya cuesta. Y vaya culo. Todo tuyo. Ah, dele. Ay, que esto no va para atrás. <laughs> pues como era oh, una bici eh. para atrás. Me paso todo el rato. ¡Ah! <laughs> Está usted bien. Ay Está usted bien. Mierda de bifi, tenía que haber cogido el brioso. Ya le dije yo que, que si quería llevar el brioso, pues el brioso y hacíamos más rápido. Puede si es levantarse. Que no, que... eh. ¿Eso qué es? Si me quitan la bici de encima. Si le quito algo, le quito la ropa, pero bueno, dele, le quito la bici. Ah, pero aquí, pero aquí no, cariño, yo. en casa. Pues, pues en casa estamos. Eh, dentro estamos de casa, si fuera no, de casa. mira. Hombre, tontes. compa, ¿qué tal, Cameron? Uy, ¿qué vamos, ha cariño. Nada, que se ha resbalado y se ha mareado. Es Cameron, no es cobar. Es como, o sea, Cameron. ha pasado? Ay, Dios mío, que me he comido toda la puerta. Se la ha comido. Madre Se la ha comido entera. Entera. Sí, sí. Joder, qué pena, macho. Se la come entera. Nana amigas. Estás soltera. Un tepazo ese, eh. No recuerdo cuál era, pero sí. Dele, vamos para arriba, cariño. Venga, vamos. Ay. Una, dos, Uf, arriba. Y ven. tres. Ahí voy. Y se levanta sola. Soy una cangreja. Es mi reina, mi vida hermosa. Vamos a Mirror Park, al garaje. Eh, voy a. ¿Dónde voy a llamo? llamar? A, a Mirror Park, a al a Mirror garaje. Park. A Mirror Park. ¿A quién va a llamar? A Tiburón. Que ahora que he visto los carteles estos del taxi. ¡A tiburcio! ¡Ah! Por cierto, cariño. Diga: Ga. Me. Lo. Mm. Mm. <risa> <risa> me. ¿Qué? Eh, me ha escrito Emily. ¿Qué le dijo? Tengo 100 multas ya. Ve. Eh. eh. Pues yo tengo menos de las que pensaba. Bueno, que eh, la me ha dicho mili. que si se puede hacer mañana. Ah, no, hoy, sí. hoy. Ayer me dijo mañana. Hoy. ¿A qué hora? Y a las 22 o 23. ¿Le digo a las 22 mejor o qué? Eh, dele, venga, 22. Acá. 22 me viene bien. Buah. ¿Y qué tal le va el día, jefe? Eh, pues todo eh. bien. <laughs> Un poco con dolor de culo, Solo... la verdad. No, me imagino ahora. Pues que hemos subido unas bicis a la casita, pues para sí. tener allá para poder ir a la ciudad y eso, porque a veces nos quedamos sin carro y todo eso, y pues bueno, pues allá andamos. He habido un pequeño percance, ¿no? Eh, sí, bueno. Megan, que pues se resbaló. Vaya, hombre. La bici, que, que está, está. Claro, jodida. oxidada. de la, calor la ah, va, va. Demasiado tiempo sin tocarla y falla falla. Claro. El por pues lo mismo habrá que echarle aceite, a lo mejor, ¿eh? Ajá, Axel, te encargo de echarle aceite. Ya hace tiempo que no toco la bici. Ah. Claro, pues ahora toco otras cosas. Claro, creo que no, claro. a claro. tener que tocar entera, ¿eh? ¿A quién? Eh, pues a la bici, ¿no? Claro, claro. Ah, pues para eso la llevo al taller. Ah, bueno. Uy. Otro beso. Yo creo que solo estamos nosotros tres, ¿no? Así... Eh, sí, sí, sí. Pues ahora os dejo y voy para allá. Dele. Mendejos estos del Yellow. Oiga, ¿y Megan denunciará a Chucky o algo por lo de los taxis? Eh... Quiero hablar con mi padre de ese tema, pero no lo he pillado... Está, bueno, no, con su padre. Está haciendo una película o algo así. ¿Su padre? Sí. Ah. Es actor, tu padre, ¿verdad? eh, Pues no, pero... Oh. Pero está haciendo una ¿Y qué, película. ¿Y qué papel ¿Qué hace? Pues él es la leyenda. Y luego ah. hay un... Pues es que está la leyenda, la hija de la leyenda y el novio de la hija de la leyenda. Joder, macho. Vaya historia. Y al final de la película la leyenda coge un avión Muere. y se va. Ah. Ah, oh, una bueno. vez se va. Pero yo le he dicho que vaya a vaya final más triste, ¿no? Que, que se bueno, vaya con la Bueno, podría más triste, la verdad. Se... No está mal. Bueno. Y seguro bueno, que chico, deja aviso. Dejo alguna mentira por allá. Dele, que vaya vale, bien. Muchas gracias. Venga, cuidados. Adiós. Pues la verdad que me suena a esa película. Se parece como mucho a la realidad, ¿no? ¿El qué? Lo de la leyenda eh... No sé Yo ¿Quiere sé. llevar el brioso? Padre estado... Sí, sí, sí ¿Su padre qué? Ya estaba aquí toda la vida ¿Cómo se va a ir en avión? Sí, sí, pero la leyenda se va y deja al novio y a la hija No me acuerdo de más Cuando lo veamos Saco el brioso, ¿eh? preguntamos cómo era Pues llevas todo el brioso. estaba diciendo, sí, que, me, que me he acordado de... Pues está para reparar, bueno. Que me he acordado de lo de los anuncios estos de arriba del taxi. Sí, de, a mirar tiburón, pero no sé del si aeropuerto y eso. De los del aeropuerto sí que los vi, lo que no sé si hay del base bank. Ahora lo miramos si no. Vale. Vamos a pues, llevar ¿sí, el. ¿Y tú carro? cómo vas. ¿De qué? Ah, bastante taxi, taxi. Claro, vale. y la recojo. Porque es que ya no queda mucho rato. Viene lluvia fuerte. ¿Dónde? ¿A casa? No, la lluvia. Ah, pues acá. ¿Ah? ¿Dónde si no? No sé, yo creo que la denuncia ha sido el padre y lo de cuando que que la denuncia la puso el papi o no sé quién dijo. Realmente es él. Hace el confía cero en Wilson, totalmente. No confío nada en él. Porque encima, yo creo que cuando le dimos eh, el ítem de, de heroína a Chucky, creo que eso fue después de lo de que nos comentaran la denuncia. Bueno, no sé, no, no, igual fue antes, pero no sé. No me cuadra, tío. No me cuadra que Chucky me... O sea, Chucky denunciando. No sé. Yo creo que no es el modus operandi de Chucky. Ahora está bien. Tú no te pares. No, no, sí que paré, pero vio que siguió. O sea, vi que siguió. Mira, mira que me, me imaginaba que algo me iba a decir. Espere, le corto el tránsito. Gracias. Hay que darse prisa, ¿eh? Pues estamos aquí al lado. Dele, dele. <laughs> <laughs> ya o okay? qué, ¿Eh? Vamos, ah, que hay que volver. Claro, pues, ah, tengo allá mi, mi Audi. Vale, vale. No sé qué pretendía usted, pues quedarnos en casita. ¿Para luego? Bueno, ¿En qué sí? eh, Pensaba ¿Y, y que qué, nos íbamos a estampar ¿Y para qué subo entonces en taxi? Y fichados los dos de laburo Eh, pues para acompañarme ¿eh? Y cortarme el ah. tráfico Y los dos fichados de taxi Ajá Oye, Axel, que me gustaría llegar, la verdad ¿Que vamos a llegar? Ajá. Igual en ambulancia, pero... Oh, Me unas carreras, eh, lo juro. ¿Por qué das esta vuelta? Es pues más no rápido. lo sé. Creo que es lo más rápido ahora mismo por el tramo que pille. ¿Me radar ahí? ¿Has visto? Hemos llegado estupendamente. Ay. Voy a, voy a hacer pipí, cariño. Dele. Adiós. ¿De voy yo, eh? no tú. Sí, yo iba a desfichar. Him... Y quiteo, me da tiempo. Y el radar, ¿sabes qué pasa? Que el radar creo que está como viniendo desde el banco estatal. En el paso de cebra, entonces, como he venido por la calle lateral y no he cogido el paso de cebra que viene de esa calle, sino de la de al lado, por eso no ha pillado. Por cierto, una gang los que no os hayáis unido. Somos siete personas ahora mismo, más de lo que pensé que se iban a unir por el momento, la verdad, ¿eh? Mira que soy negativo. No sé si... ¿Qué le dan... Bus? Si le damos ahora o algún rato, tío. Me apetece... Es que os lo juro, me apetece correr, tío. Tengo un mono de correr, tío. Eh... Server is starting up. Nos quedamos sin sabores, ya. Bueno, a ver, en verdad todavía... Ah, no, porque era... No, es lo de tank. Sí, lo de tank lo hemos mantenido. Es que jerarquía. A ver. ¿Dónde pongo lo de los rangos? Esos de antes. Emblemas. ¿Cómo, cómo cambio el. El logotipo? Eso creo que lo podía establecer yo como quiera, ¿no? Editar crew. Ah, mira aquí. Crear emblema nuevo. Hostia, pero cómo lo... Uf, esto a mí se me da fatal, ¿eh? Claro, es que mirad, tengo que crearlo de esta manera, con esta cosa. O sea, ¿qué, qué mierda de opción es esto, tío? O sea, tenemos... Manos. Cosas. Ya, yeah, Volt. A ver, tampoco da mucho Tampoco da para hacer mucha cosa esto, yo creo, ¿no? O sea... que tiene? Círculos y tal. Tampoco tiene mucha cosa, ¿eh? O sea... Bueno, a ver, tendría... Habría que hacer cosas con. Oh, del casino esto. Habría que hacer cosas con, con esto, tío. Es que no, no puedo dibujar tampoco, ¿no? No me gusta, ¿eh? A ver. A ver, ¿puedo, puedo hacer así? Y cambiarle el color. Armas, a ver. Quizá con... Ah, no, es este. Ah, no. No. Uy, no he puesto la cara. Soy, soy un gran dibujante, ¿eh? A ver si puedo hacer algo que quiero. Ojo, quizá algo así. Pero no puedo rotar. giro vertical giro horizontal nada esto es una mierda la moto pues cuando pueda comprar el VIP tío no no esto es real esto es real Ah, mira, lo he rotado. Pero qué va a ser la primero la moto, o el auto, la moto, yo creo. No, esto sobra. Buenas chicos, ya tenemos nuestra primer nuestro primer Logo, emblema de la CREO. Taxi Gang. No, primero, mira, primero vamos a pillar la moto para aprovechar eh, la moto ya. Y si da tiempo del Audi, hacemos el Audi. Y si no, pido después el préstamo del Audi. O sea, a Malas me pillo primero la moto y me, si hace falta me meto yo en un préstamo del Audi. Y si no, nos podemos meter en mitad y mitad, un pre, en un préstamo, eh, Megan y yo, y pagamos la mitad. Pero lo que sí voy a hacer es que Megan eh, no vuelva a dar de su dinero las cosas de la empresa. Sino que realmente, si hay que pagar el empleado del mes, que lo pague de... De, de lo que... De la empresa, macho. os parece, Chaz? Eh, ¿Qué decir? No sé, decidme cosas bonitas, tío, al menos. Oye, si le meto el amarillo a esto. Es que en verdad con esto yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saber hacerlo. ¿Cómo se guarda? Guardar, guardar. O sea, creo que para hacer algo bonito... Es como que tienes que jugar mucho con. con todas, pues con, con muchas llamas, haciendo cosas. Con, o sea, tienes que tener, tienes que saber, con figuras geométricas, por así decirlo, como. Eh, que en tu mente se ideen muchas cosas y. Y tal, ¿sabes? Creo que es lo que realmente hace falta. Cosa que yo no. No, no. Un caballo aquí ahora. Nada, sí lo voy a dejar, ¿eh? Mira, un dinosaurio, ¿dónde? No, era una rata. Bueno, se parece a mí. No sé, dónde, no sé dónde está el dinosaurio. Ah, sí, lo he visto ahora. Lo he visto ahora. ¿Y cómo, ¿y cómo guardo este? Publicar. Ah, en aquí, en publicar. Eh, publicar este emblema en Taxis Gang. Vale. Vale, lo he publicado en Taxis Gang, o se Ojo, ¿lo he cambiado? Ah, no, no lo veo. No se ve, ¿eh? Usar este emblema. Aquí. Publicar. Publicar. Tu perfil de crew. En la galería de emblemas. Emblemas. Joder, pero no me sale. O sea, no se ve el emblema que he puesto. Yo no sé por qué. ¿Tan feo es? Que ni el GTA me lo quiere poner. Pregunto, ¿eh? Ya podías aceptarme ya que estás. Voy. Pero una cosa, cuando yo os acepto... ¿Os acepto directamente os es, o, o os estoy invitando a que os unáis? O sea, rollo, vosotros solicitáis uniros y yo os, yo os acepto o vosotros solicitáis uniros y es como que yo os invito y vosotros luego de nuevo aceptáis. O sea, nos invitas, claro. O sea, vosotros cuando yo os acepto es como que tenéis que volver a aceptarlo, ¿no? O sea, no solicitas unirte como tal, solicitas una invitación, por así decirlo, para luego tú aceptarla si yo te invito. Vale, vale. Vale, pues ahora te he invitado. Ahora te he invitado, sí. Eso es, ya te he invitado a ti y no, me, no sé a quién más, tío. Me había eh, Mark, PB. También está invitado. Yo estaría guapo que hubiese crossplay en estas cosas, ¿eh? Para que desde PlayStation y tal se pueda jugar. Porque Rockstar no tenía crossplay, ¿no? Es lo único que le falta, yo creo, ¿eh? O sí tenía. Se podía jugar con gente de PlayStation. Sí, sí, el emblema lo he cambiado, se supone, pero no, no se O sea, me sale como un, una foto blanca, tío, no no, no me sale. Bien. O sea, le voy a publicar y todo. Este es el punto de cambiar el contenido de Social Club, de tal, publicar. Sí, eso, sale que se ha cambiado, pero está en blanco, no sé por qué. Pero no entiendo por qué, tío. O sea, luego en el editor y tal me sale bien. Igual tarda un rato en cambiarse o algo, no lo sé. Voy a esperar un rato a ver si, si cambia algo. No, lo cambié sin querer al otro. Ahora lo volví a poner. No sé. Eh, chicos, voy un segundito al baño y vengo, ¿vale? Igual te lo tienes que aceptar. ¡Puede ser! No sé, lo voy a dejar así y a ver qué pasa. 4. Ya vengo, eh, tardona. Ya vuelto, chicos. Eh... Vale. A ver si se ha actualizado esto. No. Uy, me sale, la... me sale la imagen antigua de nuevo. ¡Eh, ahora! Ahora sale buena, ahora sale buena, creo. Uy. Por un momento... Por un momento me ha salido bien la imagen en... En esto, eh. Guardar. Vale. No, ahora no. Bueno, escucha, eh, estoy petando el, la, el muro de. De los taxis. Ah, estoy cambiando el emblema. Es que es que esto mola. Bzz, bzz, a, a. a ver, ya... Bueno, esto ya, ya daré rangos si eso en su momento. Voy a agarrar cosas. A mí ya me sale. A mí me sale el antiguo todavía, ¿eh? Sí, me sale el antiguo. Pero pongo este, guardar esta crew. Mira Discord. Se ha unido a Taxis Gang, es verdad, ahí te sale bien. Bueno, lo voy a dejar así, ya está. No lo toco más. Es que me sale el trofeito este de mierda todavía arriba, no sé por qué. Bueno, voy a, voy a, voy a darle tiempo. ¡Ah, mira! A ti te sale bien arriba a la izquierda, es verdad. Taxis Gang, es verdad. Pues a mí me sale el anterior. Bueno, imagino que igual es tema de caché de. Del esto, del server o lo que sea. O sea, del server de, de la página. ¿Quién me ha llamado? ¿Qué onda? Eh... Amor. ¿Dónde está? Aquí, si te acabo de llamar, pero no la has cogido. Ah, ¡Ay! ya. ¿Qué pasó? Como que llamas ignorado. No, es que estaba cagando. Ay, ¿por qué no me llamas? Pues porque tenía el móvil lejos. Ah, vale. Entonces, pues claro, no me iba a levantar... Bueno, eh, dígame. ¿Has hecho caca bien? Eh, sí, bueno, un poco ahí ahí. A ver, que si tienes que dejar de hacer fuerza para coger el móvil y cogérmelo, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Ya, pero es que si me quedo a la mitad, ¿qué? Pues que entre para adentro y luego vuelva a salir. ¿Y si luego se me queda dentro y no me sale? Yo te ayudo a que salga, te doy la mano y haces fuerza, hacemos fuerza los dos. Ah, pues dale, pues vamos al baño de nuevo. ¿A qué aún te ha quedado caca? No sé, me siento raro. ¿Qué, qué sientes? Pues no sé, ando, ando muy raro, míreme. Eh... Creo que me quedó algo. <laughs> pues vamos entonces. Uf, qué mal estoy. Hoy. Ah, venga, anda, vamos. Vamos, vamos. ¿Tienes diarrea? No, es dura. Ah, es muy dura. No, bueno, medio. Ah, Es normal. Más o menos. Pero Axel, tu caca no olera mucho, mucho, ¿no? Fatal, ¿eh? Es que sí huele mucho, mucho. Asqueroso, sí. sí. ¿Y qué pasa si vomito? Qué asco. Qué asco no, qué asco yo el olor, ¿sabes? No, es broma, no me estoy cagando, estoy bien. Uf, pero mal. Eh. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿para qué me llamaba? Porque te echaba de menos. Yo también. Mucho. Eh, oye, tengo eh, que... Oigo. ¿Podrí... Podríamos ir a por un pack, ¿verdad? Si está abierto, sí. Estaría bien. Pero como está cerrado, pues no. Hola, hola, ah, no, que está cerrado. Pero bueno, vamos a mirar si quiere. Channel switched. eh. Vamos a ver, adelante. Ah, ¿Qué nos falta por llevar a casa? El, el Audi, Audi y, el, y una y, bici más que tengo y una bici que tengo yo también eso en Spanish Avenue Spanish Avenue Espere que miro es motel Excel. No, lo lo no lo vi. No lo vi, no lo vi. De verdad que no lo vi. Es que a quién se le ocurre aparcar el carro justo acá. Una vez que voy bien en mi carril. Y me lo como. ¿A dónde íbamos? A lo de los packs. Eso. Ah, sí. Es que me quedé tonto del golpe. Bueno. Más, ¿no? Más tonto. Más aún. Entonces, ¿cuándo le dicen algo del convenio? De casi. Uh, pues no lo sé. Voy a escribirle a Hugo a ver si sabe algo. Sí, ¿Te dije Como lo último que hablar que con me Nicolás. Dijo? Te digo lo último que me dijo. ¿Quién? Hugo. O sea, te lo qué? dije. No, no sé. Me dijo que tenía que concretar una reunión, una reunión con el señor Stark y con Nicolás el rata. Es que me suena. Sí. Y le dije, miedo me da esa reunión Dice, a mí no me da miedo, simplemente voy a poner Mi cargo a disposición del señor Stark Si ese individuo Incompetente en sus labores Sigue trabajando en el Diamond Casita Díselo, mi rey Ajá, bueno, tu reino Tu reina soy yo y nadie más No, pero una cosa es el rey y otra la reina ¡Ay! Que no hay nadie Eh Amor es que, ¿por qué se baja? ¡Ay! ¿Por qué te bajas, cariño? ¡Ay, mi brazo! ¿Estás bien? ¡Ay, Axel! ¡Me Amor. querías matar! ¡No! Ya no querías boda, ya no sabías cómo deshacerte de mí, mi Pero es que, ¿por qué te bajas? ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Ah, mi brazo! Ay. Creo que me lo he dislocado. ¿En serio? ¿Llamo a la ambulancia? ¡Ay! Amor, llama a la ambulancia, no. en serio, espere. Llamo, llamo, no, llamo. No. Que no, que no, que no, que estoy bien. Que no. Eh, ambulancia. Estoy bien. Ah, nada, adiós. ¿En serio está bien? Bueno, se sí, me he hecho un poco de daño en el brazo. Un poco. Dele, deme un besito. Mm. Linda. Ya me duele menos. Ah, dele Venga, parca. ¿Pero para qué si no hay nadie? Ah. Claro. Si sí, yo me iba ya por eso porque no había nadie. Y bueno, es que si, si no estás tú abierto, no hay nada abierto. Bueno, ¿el de la ruta no estará? Sí, en sus sueños. En mis sueños solo estás tú. Qué lindo. Tú sí que eres lindo. Usted más. Bueno, ahí ahí estamos. ¿Estará no. abierto el casino? Ni de coña, ¿no? A ver. Oye, ¿qué tenemos? No parece. Pues tenemos 3.500 fichas. Eh, uf, iba a llamar a Nicolás, pero bueno, voy a controlar. La próxima hay que venir con 1.500. ¿Cómo? La próxima hay que venir con 1500. 750 dichas. para cada uno. Claro. Y así tenemos vale. para la si, si perdemos, tenemos para la siguiente para venir otro día con otras 1500. Y nos sobran 500. Vale. Uh -huh. Hay que usar la cabeza. Sí si para algo está, ¿no? Eso es. Pero tengo el presentimiento de que cuando volvamos vamos a ganar. ¿La siguiente vez que vayamos? Sí, mucho además. No lo sé. ¿Usted cree? No lo creo, lo sé. A ver, que aquí suele haber seres escondidos o algo. Uy, creo que van a buscar. Ya ve a dónde irán. Ojalá poder jugar todo de una. Olin. Olin al verde, a zona cero. ¿Aquí no es a 100, cariño? Eh. No. Porque es una zona. peatonal. O transitada. Ah, o peatonal? urbanística. Urbanística. Ah, bueno, pues el episodio, dale. Pues a 100, aquí es a 100, amor. Dele, dale, dale. Aquí ya no. Madre, ¿a qué no? ¡Ah! Pero está cerrado. Nos lo explicaron, ¿te acuerdas? Sí, tiene que ser desde acá hasta el siguiente 24-7 es todo a 80. Cierto, cierto. Ahora se acuerda, cierto. ¿eh? Muy mal. Y después. A... ¿Y luego qué? Luego 120. Eh, no, 100. No, luego 100 y luego 120. No, 100. A partir de acá es 100. Y ya cuando entra por acá, es 80. Acá ya es 80. Todo 80 acá. Ajá. Sí, y es, sí, sí, acá es 80 verdad. hasta el siguiente 24-7. ¿80? ¿Vas a 80? 80. Sí. Oh, vale. Y 4. Oye, el, el, a ver si me contesta Emily, ¿eh? Pero el, el examen es chungo, ¿eh? Tienes que estar muy atento. Pues fácil. Vamos, para yo mí. la probé por los pelos. Y no me puede hacer el favor, Emily, de quitarme las buntas y ya, por, así por amistad y todo eh, eso. No. Y por, por mi carita linda. No. Pues ¿Dónde compramos comida? Um, no creo que tarden en abrir. Pues es que abren. De momento podríamos ir a arreglar mi ventanilla, la verdad. ¿Dónde? al al a luna al auto, a luna está abierto pues ya que estamos acá pues vamos a luna uy pendejo qué pendejo ah había tenido el carro. El dejo dejo el qué ya me quiere dejar no, no, el que me quiere dejar... No, él ya tú. me quiere dejar usted. No, que no te... ¿En serio? ¿No me voy a tirar del carro, eh. se lo prometo. Me tiro del carro, eh. Adiós, te me tiro. Axel, ni se, ni se te ocurra. Mm, no sé. No, no, no sé, no. ¿Quién está acá? A esperar. Me he esperado, acabe bajando. Nos vamos estado. al del sur. ¿Cuál era el otro? El auto que está cerca de la El sea. Midnight, ok, pues vamos para allá a ver. Yo justo creo que la hemos pillado tuneando. Pues vamos para allá. ¿Suki? Ah no. No sé por si acaso no me fío. Ya, ya, no me extraña. Bendito carro que tiene un modo for, for, for. un modo qué? Four ¿Y eso qué es? 4 por, por, por cuatro No. Four for four. Four for four. Four for for four. por cuatro. ¿Pero por es four? Y four es four. Four for uh. four. For, for. Sí, sí, entiendo, entiendo. <laughs> ¿No? Eh, pues no. ¿Cómo? ¿Y cómo ¿Cómo es? Pues for, por for. Pues for, for, for. Y en español. ¿Dónde es? Acá, ¿no? Ay, Dios mío, Axel, que nos vamos a matar. Ay, no me colé. No me bueno, igual es por abajo. Me colé. Por una rendija. <laughs> Acá vi radar, ¿no? Eh, pues no sé, no corras mucho que ya hoy. Pues, eh, ¿sabes? Échame a mí la culpa, pero dile que tú no has puesto ni una multa más. <laughs> ¿En serio? Sí, sí. Dele pues toda la culpa a poste. Joder, ¿no te has pensado en veces, Axel, de verdad? No, pero si me lo dice usted, cariño, yo a usted le hago caso siempre. Ah, la verga. Vale. Tomo nota, eh. Esto está peor. Me lo apunto. Siempre, siempre. Siempre, siempre. 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 Y nunca es nunca. Tres. Y jamás es jamás, correcto. Hola, buenas. Buenas sí, hola, para reparar el carro mm, Bueno El carrito del bebé Oye no me piden papeles ni nada No eso es en el los Santos Custom Ah y acá es gratis ¿no? Ah, es que ahora no sí el mismo dueño eh como que era, no si sí, creo que habló lana no. hace nada no. Ah, vale, entonces sí, hola Este fue el nuevo convenio, ¿no? Hola, muy bueno eso. Oye. Mecánico Autosotic eh, Fuera de servicio, contaréis con reparaciones gratis Y 30% en tuneos Sí, eso es Pues eso, y ya me pagaron, ya Pero vamos para adentro Gracias, sabes por... no. Ah, listo Ah, qué rápido Qué lindo Oca, sale el carro así limpito Ajá, uh -huh. perfecto. Tú eres el hostaxi, ¿no? Eh, sí, correcto. Ah, vale, pues es gratis. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, que tenga un lindo día. Igualmente. Oh, no he tenido ni que decirlo. <laughs> ha visto, cariño. Estupendo. Ya A la verga, diría que es el mejor convenio que hemos tenido en la vida. Ya, porque aún no tenemos el, el, el del casino Ya Pero Tú espérate Hay que pedirle oh, Dios, fichas ¿qué? gratis ah, bueno Con que nos den los 80 Yo ya ni, 8, ni 90 ni 100 80 ya me conformo, ¿eh? ¿Con 80? Qué rápido se bajó Y eh, bueno, a ver Es que lo veo complicado Porque Nicolás sí que habló con Stark Con bueno, el señor Stark Vamos a ver esto A ver si está abierto No creo Nah, está cerrado. Oh. Qué sad. Igual abriré la noche, a ¿no? ¿O ¿no? ¿Eh? Me llama a Nicolás. <laughs> si usted <nos> lo abre. <laughs> no, no, a Nicolás déjelo, déjelo allá donde esté. No le moleste más. Yo nunca molesto, Axel. Eh, no, no, no. Si yo no digo que usted moleste. Me refiero a la molestia que puede conllevar el tener que abrir el ¿Ninguna? casino. Ninguna. no, ninguna. Nah, no, no lo coge. Vaya, qué sad. Gracias, Night, por el follow. Gracias 24k a 24 por el follow. ¿Dónde estamos yendo? Eh, no lo sé, la verdad. ¿Dónde vamos? Um, es que yo necesito comprar comida. Pues, Pero... pues habrá que buscar comida. Detroit no lo sé todavía, Sandra. lo tengo pendiente. O sea, quiero seguirlo, ¿eh? Pues vamos a cualquier eh, 24-7 de estos. Venga. Oye, ¿no querías venir aquí a liarla por el helicóptero? Ya la lié. ¿Ah, sí? me dieron seguro sí. gratuito. Sí, sí, eso ya lo tenías, Axel, eres bobo. Pues me lo dieron más gratuito aún. Uh, ¿Y eso cómo es? No sé, pues si era gratis, ahora sigue siendo gratis. Imagínese que de gratis. Ah. Bueno, no sé si habrá pues, ampliable al final mañana. No lo sé. Porque como ando con el rol ahí que... Es que seguramente eh, tira hacia la policía. Entonces... Como ando ahí que, que a veces salen cositas para hacer, a veces no. Tampoco quiero estar en ampliable y, y que justo ese día no no haya nada que hacer o lo que sea, sabes. Entonces no sé. O sea, cuando hago ampliable realmente me gusta tener como varias cosas que hacer por si acaso y varias cosas con las que estoy como full 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 motivado así. Entonces no sé. ¿Listo? Ah, le va a comprar. Eh, espera. ¿Quieres Pero va algo? A comprar yo también. Algo. Sí, voy a voy a sacar plata. Aunque sí, empiezo Rus con Floider y me dice hoy server, igual sí que lo hacemos porque tendría el Rus como un poco de backup. Que con eso me parece guay y aparte si hoy, hoy me gustaría probar la noche un poco lo de las carreras de GTA y tal. Y también tendríamos eso también como para hacer de extra. Que con eso ya me animaría más. Teniendo algo de contenido más. Para hacer. Aparte tenemos también el Detroit. Que eso algunas horas le podemos echar también. Pero con el Detroit tampoco quiero saturarlo. ¿Qué le pasa? Porque es así. fall asli Menudo colo tiene guarra. ¿Qué? Eh, eh, ¿Qué es broma? ¿Qué cojones dice? No nada. No. Eres un puto, subnormal, ¿Qué? Te estaba ¿Qué? enseñando el tatuaje, imbécil. Ah, pues, pero, amor, que era broma. Es un meme. No, Espere, que es un meme. Que es un meme, a mí me la sí. los memes, me lo has soltado, ¿sabes? Lo de menudo culo me es un que te meme. El tatuaje Ah, ¿as así me enseñas el tatuaje. ¿Así? Claro, para que lo veas. Pero si se ve igual, no se le aparta el pelo de ninguna manera. Oiga, señor, no diga nada. Estoy mirando acá los productos, ¿eh? Uy. ¿Me habrá visto? Creo que me está buscando. ¿Ha ido? No se ha ido y no escucho el motor, eh, creo. Mira, está allí. ¿Cómo, cómo, cómo era el la mira, mira 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 Cómo era la animación de especies de dinero Cómo era ¿Sabes qué haces con eso en la mano? Pues saca mi nueva casa. Estabas aquí antes. Sí, en todo momento por. No te he visto. Pues, ¿Pues cómo qué? no me va a ver, pero si soy un, una estoy cajetilla de tabaco, de tabaco pero estoy andante. empezando a abrir los ojos, ¿sabes? ¿Cómo? Pues lo que has oído. ¿Cómo que está empezando a abrir los ojos? Claro, pues cómo me cómo, cómo me dices lo que me has dicho. Pues. ¿Perdón? Ni meme, ni memo, ni mema. Pues dele perdón, cariño. Ya lo siento. Venga, vamos, anda. ¿Dónde estabas antes? No estabas aquí. Escondido. ¿Dónde? Pues allá. ¿Allá dónde? En la tienda dentro. ¿Estabas dentro? Sí. No te enfades ahora tú. No, 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 no estoy enfadado. A ver, normal que te sientas mal, te has pasado mucho. Pues por eso no estoy enfadado, ya le dije. Pues pensaba que estabas aquí y he venido por aquí. Pues no, no estaba acá. ¿Esto tiene salida? Sí, a la izquierda y a la derecha. A la derecha no. ¿Y si nos metemos en este parking? ¿Este parking está abandonado? Pues un poco. No tiene barrera ni nada ¡Hala! ¡Tiendas! Sí, gente yonki pinchándose ¿Podemos entrar? Pues yo no veo las agujas <laughs> Mira el suelo Vamos a entrar, venga Igual hay alguna tienda abierta Sí, muchas La del narcotráfico Mira qué bonito, es como entrar en un nuevo mundo. ¿Qué sí, te la pasa? verdad, la verdad que sí. Arcel, es como entrar en un nuevo mundo totalmente. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te estás haciendo caca? No. Pero está todo cerrado. Ah, pues Sí, eso parece. Ya le dije. ¿Acaso hay cartones y cartones? Levanta la cabeza, Rey, que se te cae la corona. Bueno. Pues que. Pues hay veces que hay cosas que no, accent. Ya bueno, pero no sé, yo no pensé que se lo iba a tomar a malas. Es que pues. bueno a ver, pues pues entendiendo que es un meme, pues no, pero joder, entiéndeme, ¿sabes? Es como ya, si te pues... digo, hijo de la gran puta. No, no es lo mismo. Eh pero pues sí, claro que es lo mismo. No, no, o sea, no es lo mismo. No, no, no es la misma palabra, pero es algo pues, que, bueno, a ver, pues mira, es, si, es como por si la me llamas... Y le cruzo la cara. Es como si me llamas perro, pues depende del contexto, vale. Sí, sí, pero ¿cuál era el contexto? Pues, pues eso, vaya culo guarra. Pues como si te digo que eres mi mamita o mi, yo qué sé, pues cualquier guarrada. Pues entre usted y yo sí. Podría ser. Pero ah. pues no pensé yo que se lo iba a tomar mal. Bueno. Pero dele, que no pasa nada, Vamos, ya está. Ya, ya lo, lo siento. Pues, pues ya está, pues levanta la cabeza. Estoy viendo si se me quita la corona. No me la pues merezco. ¿Levantas la cabeza o te la levanto? Y la cabeza también. ¡Venga! ¡Oh! No seas bobo. Me hizo daño. Pues ya estamos en paz. Del, listo, en paz. ¿Te levanta la cabeza? No me apetece, estoy triste. Axel. Me, sen me sentó mal que le sentara mal. Ya, pues es que yo estaba enseñando el tatuaje porque. Pero Me es que yo no, sab tatuaje. yo no sabía lo del tatuaje o Ya, pero puedes decirme Pues vaya a estar culo, mire cariño No, vaya culo, su guarra Baje su, su cabeza ahora de nuevo No, pero así no se baja la cabeza quiere bajar la cabeza Pues es que se ve lo mismo. Tendría que recogerse el pelo. Pero claro que se ve lo mismo. Pero para que lo veas, ¿sabes? Más. Pero amor, si se ve lo mismo, ¿cómo se va a ver más? Pues porque si me pongo delante de ti sin hacer nada, no lo vas a pillar. Pero si me pongo así, igual lo pillabas. Pero ya he visto que En ponen así y te fijas en mí solo. Pues no, Barra. pues así puede ser. Así puede ser que estés triste sin más. Vale, soy una mierda. Que no, que no es una mierda, pero pues. Quiero que entienda usted eso de que, pues no sé, yo no lo entendí así. Vaya culo guarro. Vaya bíceps, cer cerdo. <ríe> <ríe> oh vaya sí, traficio. cerdita mía. ¿Cómo? No, 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 no se lo tome mal, por favor. Es broma, es broma <laughs> la quiero, ella te imbécil, vale gilipollas, <laughs> es broma, te quiero linda, ella te más payaso. Hijo de puta. ¿Qué toca? Retrasado mental. Golfo. ¿Qué ¡Ah! más? ¿Ya qué me... estás pasando? Pero, o sea, ah, o sea... Puto a es ver. normal de mierda, asqueroso, imbécil, inútil, Perra. Hijo de puta. No. ¿Otra vez? ¡Pero...! Pero si me estás insultando tú. Sí, sí, pero es que todos tus insultos van por el mismo lado. Vale, hija de puta. ¿Así sí? No, eso es peor, ¿no? ¿Eh? Bueno, ¿Qué? ya está. Vamos a dejar esto porque se está yendo de madre. ¿No? ¿Mejor? Eh, pues sí, mejor. Dele, pues listo, ya está. Asqueroso. Pendeja. Vaya cubo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Que vaya cubo. ¿Qué pasa? No, el de basura. ¿No lo vio? Basura. ¿Qué? <laughs> Dije vaya cubo, ya, ya, yo te he dicho basura bolsa, 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 escroto del Mercadona. ¿no? Eso sí, por ejemplo. ¿Dónde vamos? Siguen sí, las tiendas no sé. sin abrir. ¿En serio? No abren nada. Ah, está lleno ya, que sé. Sí, pero eso no es un 24-7. Ya. ¿Quieres un tenis? ¿Quieres perder? Bueno, eso será usted. Inepto. Bueno, es verdad, va a ganar usted. Uh -huh. Se le da bien agarrar las pelotas. Exactamente. Hago malabares con las pelotas. ¿Así? ¿Ah, A ver. Dame, dame unas cuantas pelotas. Pues tengo dos. Dámelas. No sé yo si son muy grandes, ¿eh? Mm. Uf, ¿Cómo me pongo? Bueno. ¿Cómo? Bueno, a ver, pongo? teniéndome aquí normal. No, me refiero a de ropa. Ah. Yo sí. Así, de rosa. ¿Qué pasa? Nada, nada. Ah. Voy a ir así yo. Eh, no. De paso de cebra, a ver si así me pisas en la cara. Anda. O así. Así se te marcan las pelotas. Mejor, así pude empezar a jugar. Ajá. Joder, no sé cuál ponerme, tío. Dale, me voy así. Ya estoy. ¿Me puedo quitar esto? Sí. ¡Gracias por el follow! Gracias por el follow. Güey. El que gane, que gana. ¿Qué quieres ganar? Pues no lo sé. ¿Qué quiere apostar? Mm. Si te sirve de consuelo, dino lo último que pensé ah. cuando agachaba la cabeza era el dot. Es que el tatu, pues no sé. Apostamos. Es una referencia muy cogida con pinzas. Apostamos. Se me ocurre algo, pero es que eso no. no. Ahora le tengo que decir: vaya tetaguarra. Apostar? Eh, pues no sé. Vaya culo. ¿Te gusta? Me encanta. Todo tuyo. Qué lenta eres. Encima. Es que vas muy rápido. Ah, aprender pues sí que aprender a andar con estilo como yo. Hey, honey, well, <laughs> así andas tú. No, yo ando más sexy. Que así voy Aprenda como yo. Mejor? Muy lenta, pero vale Fua, Me siento así importante, ¿sabes? Soy como un armario Vienes y te parto la cara de un puñetazo ¿Eres como un armario? Sí, mírame Pues estás perfecta para encontrarte Adelante ¿Radio? Seis, nueve Ok. Hola. ¿Está aquí mi empotrador? Sí, nena. Vente que te la meto. Ah, voy. Hablaba de las pelotas. Aquí estoy. O sea, sí. Oh, vale, vale. vale ya no, a sí, a de mis pelotas, claro. Ven acá, ven acá, que ya tengo la raqueta. ¿Qué me vas a hacer? Ah, a ver igual. Dele, venga. Espera, que estoy llegando. <laughs> bueno, me da tiempo de cenar y todo. Creo que saco yo, ¿no? No me acuerdo. Ni yo, suerte. Como era? así ¿no? Ah, no. Mala mía. Mala, mala, mala. Ah, gané. ¿Se ha salido? Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el mejor... Recuerde apuntar a la derecha o izquierda. Sí, pero es que aún así muchas veces no me deja. Bueno, a ver qué pasa. Cuando quiera, ¿eh? <laughs> ah, se ha salido fuera. Bueno, seguimos, cariño. Sí, de oh, no sería igual. Vamos. No, no. A ver, es que no me acuerdo bien cómo era esto. Ay. <laughs> Vamos. Canto, ¿no, Let's go, soy el mejor que vienen para aquí. No me deja apuntar. ¿Cómo que no le no deja apuntar? Me... ¿Qué hace? Que no me, me deja apuntar. ¿Me tiene que sacar. Ya, yeah, ya. Yeah. Dele, dele. Fuera. En serio, pero si la suya fue fuera. No, no, la mía ha sido dentro. Oye. ¿Qué? No, que es mala mía. Ah. ¡Vamos! Ay. Oye, ¿tienes la misma puntería en todo? ¿Por? Pues a ver. Sí, claro, siempre a la primera. Mi puta vida. hasta la gano Es que no, no me deja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Ah! <laughs> Casi Ay, uno cero. Ah, ganando yo. Ah, ah fue fuera suya. Hey, I you the Epsilon training. You okay? No puedo, Arsen. Vamos a ver, ¿tú apuntas antes de tirar o mientras estás lanzando? Eh, antes justo antes sí bueno ma lo mantengo decidido hacia donde quiero la trayectoria ya, pero todo el rato justo antes de sí desde empezar hasta que se lanza lo ten tengo ahí la vista siempre para qué lado no sí pues yo también sabes y nada no no algo haces mal no no ¡Ah! uy fue muy floja ¡Vamos! Ay, joder. Perfecta mía, soy el mejor. No. No. No puede ser, no llegué. ¿En serio? No puede ser verdad, tío. Dele, venga, ahora le gano. Pero si fue... Ah, dele, vale, yo decía yo. Fue fuera. Claro. Vamos, ¿qué hago en mi vida? Eso, eso, joder, soy el mejor. Uf, se la salvé porque iba fuera, eh. Ah, pero gané. Ah, soy el mejor. Le toca otra. puedo, Mala. lo hago siempre igual, Axel. Pues algo hace mal. What? ¿Qué ha pasado? <laughs> ¿Axel? Eso me pregunto yo. ¿Te toca a ti? ¿Ve la pelota en mi mano? Sí. Came, ¡Came! ¡Ah! no puedo. Coge otra raqueta. Mire. Yo no fui el que, lo, el que robó la pelota, ¿eh? Se lo ya prometo Ya tengo tres pelotas para hacer pero... A ver, ahí va Pero te deja sacar Sí, pero yo ahora veo 0-0 Espera. Vaya, qué pedo Ahí se quedó la pelota ¿Eh? ¿Ve usted esta pelota? ¿Eh, cariño? ¿Cariño? ¿Qué, qué? ¿Ve usted esta pelota? Eh, ¿Cuál? ¿Está de acá o no? Sí. ¿Por qué? Ah, sí, sí. Pero la ve acá. Bueno, da igual. ¿Qué pelota dices? nada, nah, ninguna. Venga, empezamos de nuevo. O oh, bueno, seguimos. Ahí va, eh. Espera, que no la tengo. ¡Ah! ¡Gané! ¡Ah, sí! <laughs> ¡Pendejo! ¡Venga acá ahora! ¡Venga acá, atrévase! ¡Atrévase, pendejo! ¡Atrévase! ¿Cómo corre, pendejo? ¡Ah! ¡Listo, ya se fue! ¡Lo asusté! Ay, es que ¿Estás pensaba bien? Que... Pensaba que tenía la, la raqueta en la mano No se preocupe Acá estoy yo para protegerla Mi ángel de la guarda Siempre Bueno, la gané, ¿no? Al final Eres un cerdo ¡Ah, guarra! He ganado ¿Saco? yo antes Mentira bueno, dale, la vuelvo a ganar, no se preocupe. Ah, no, se tú. Hostia, qué mal. ¿Por qué? Ah, porque no has tirado para el lado. ¿En serio? Vaya. Bueno, le estoy dejando ganar un poco. Le dejo un poquito porque si no, luego, pues, bueno. Claro. No sé qué cojones hacer. ¿Ah? No, ah, no. Ah. My name is John Cena. No. Levanta. Cuarro. Uf. Por qué? Ah. Mm, eso eso no lo entendí. Pero gané. Has comprado al árbitro. ¿no? Sí. Ah, ahora sí. Ha sido fuera. ¿No? Sí, fue fuera acá, la lanzó acá y debe estar acá. No acá, acá, no acá. Vamos, oh. Rafa. Mala. Sí. ¿Por qué? Por algo, pero no sé qué. No sé por qué, la verdad. Algo hace mal. A ver, yo soy mejor, ya lo sé, pero se le estoy sacando igual. ¡Oh! Pero de qué le aviso? ¿Qué? Si usted ah, no me avisa tampoco... Ya, yeah. ah, ¿Cómo que al, al, de, al de al lado. Ah, ¿Está viendo lo que está haciendo? ¿El de al Bien. lado? ¿Cuál? Está haciendo ejercicios. Ah, sí, bueno, lo estoy viendo ahora, pero si no está haciendo nada raro, ¿no? O sea, solo se está estirando. ¿No? ¿Qué? Que solo se está estirando A ver, vamos a probar esto del efecto arriba ¡Uf, fuera! Me cago Uf. en tu vida, Axel. No <laughs> fue usted, no yo. Que va, eh. Qué? Vamos. Ah, bueno segundo. Por no haberle dado. No. No. Toma. Se toca. En verdad, si no le doy al primer servicio. Ah, bueno. Si no le doy al primer servicio, sí o sí tiene que sacar una segunda vez. Entonces, si acierta la primera y yo no le doy, es como que sí o sí te la tengo que forzar a hacer otro segundo servicio. Eh. ¿Por qué ha usted un punto y luego yo otro? Hey, really go. Me dieron. Me. Me dieron como una, una victoria a mí, una derrota a la vez. O sea, primero una victoria para mí, otra victoria para usted. Y por eso. O sea, íbamos como 40. No sé. Ah, pues no he entendido mucho eso, la verdad. What the fuck, ¿tú, el script. Oh, sí. ¿Qué, qué, qué? Le estoy dejando un poquito claro. de ventaja. Uh -huh. ¿Me está vacilando? ¿Es ¿Eh, qué? ¿La has hecho aposta? No, es que me resbalé. Me <laughs> A mi puta vida. O sea, he sacado bien y ahora no. La... Es que me resbalé, cariño. No. ¿Ha sido fuera? No, no sé. No sé por qué eso. A ver ahora. Mala, qué pena que no iba bien si no se la hacía de nuevo. No entiendo nada, no te entiendo nada. Hola, Juan. No sé oh, Me tiene manía el... Bueno, ya gané sí. Soy el mejor Bueno, lo que comprado. ¿Cuál es mi premio? ¿Tú dirás? Una noche de locura y pasión ¡Hoy es noche de Free Fire! Lo estar siempre. Ah, bueno, pero una noche especial. Uh -huh. bueno. Más aún de lo normal. Hey, ¿Vale? Especial por dos. ¿Me vas a susurrar al oído? Yo te susurro lo que quieras, nena. O si quieres te hablo en estadounidense, ¿sabes? Oh, a ver, a ver. pasa, nena? Vaya culo, guarra. A ver, sigue. ¿Qué queréis que te diga? Ah, pues ahora me puedes decir lo que me has dicho antes. Vaya culo, guarra. <laughs> Madre mía. <risa> 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 tener que aprender estadounidense. Ah, sí. Pues tendré que practicarlo sí, sí. más, ¿no? Ah, pues venga. Pues a ver. ¿Qué pasa, tío? No, tío, no. Ah. Eh. Fue hermano. Fue, a hermano. Problemita. ¿Cómo? ¿Qué? No. A ver, para empezar. Tienes que poner la voz profunda, así sí. hablan los estadounidenses. Hola, buenas. Así, así. ¿Dele ya ahora? Y ahora, pues. Eh, eh, pues tienes que parecer un. parecer un chico. súper inteligente. Ok. ¿Qué pasa, colega? Eso no es un chico súper inteligente. <laughs> Entonces, dos por dos son cuatro. Um, bueno. Eso es inteligente. Ah, ¿Te gustan los retos? ¿Los? Los retos. ¿De? Los retos en general es una pregunta. Sí. A ver si eres capaz de pedirme matrimonio como un estadounidense. Ah. Te has quedado sin palabras, ¿no? Totalmente. Ajá. ¿Qué te parece? El reto. Un segundo. Es un buen reto. Pero, accent. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cariño? Pero, espera, espera. <laughs> Que me, que me suelte, es que por cierto, ¿quién viene ahora, tío? Después a las diez, a qué color cambias? Al azul, no al verde, esperanza. vuelvo a dar la vuelta. Se los chupa ahora a usted. Yo no me tengo que chupar nada. Me toca a mí otra vez. ¿Tú te has a chupado ver. cuatro? No, pero sí. Pero yo se los pasé a usted. ¿No? Para sí, claro. Tienes que te... No. También vale eso. Sentido, pero no tiene sentido pero porque somos dos. Es un poco bobo, ¿no? No pero ca ningún sentido, Sí, pero cambia sentido el sentido el porque mismo. realmente el chupate cuatro se lo... ¡Ah! ah! ah ay. Uy, voy a echar gasolina. Perfecto. El bloqueo también bloquea. Eh... Ajá. Pues nosotros siempre jugamos así, tú. Aquí el dar la vuelta se la chupa pero el otro. Es que cambiar sentido no tiene sentido. Como que no tiene sentido. O sea, sí, porque cambias el sentido, pero no tiene lógica ninguna. Que sí. Porque no. Porque has tirado sí? una carta y vuelve a tocarme a mí. Igualmente me va a tocar a mí, ¿no? Dele pues así Eh, sí No has prohibido ah. tirar <laughs> No, pero Ah, sí, y, no, sí. y, no, y no lo bloquea Lo de chúpase No, pero, pero ¿te ¿Jugar uno alguna vez Axel en tu vida? Pues sí, de miles de maneras Cada uno jugaba De una manera Ajá. diferente Sí, sí Pero las normas no son esas Eso Saltas el turno del siguiente Es decir, mío Vamos, que te toca a ti Comértelas todas Y las todas y eso se aplica Ojalá. a todas las situaciones. Dele, vale, ve, venga, vale, se las chupo todas. Eh, o sea, no a todas las situaciones, Axel. A ver, entiéndeme. Pues eso, se las chupo todas. Eh, todas, pero no a todas. No, a usted le chupo todas. Ah, vale. Pues ya puedes empezar. ¡Ay, ay 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 Axel. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás pensando? En ti. En veo, comerte. Ya. Ah. Ay. Oye. No sé juego al uno ruso, yo creo. Diga, me eh. lon. Y si la propuesta. Cuidado. Que es broma. Hola. Y si la propuesta. Que declinaste instantáneamente, eh, la ponemos a prueba a ver qué, cómo sería. Me parece correcto. Entonces, vale. yo lo veo perfectamente perfecto para testearlo y eso. Hola, Lana. Buenas. ¿Qué tal estás? Mm. Fue, me siento Megan. importante. ¿Cómo? Si te metes conmigo, te doy una hostia. ¿Pero qué te pasa? Está hoy full, no sé. Grove Street. Pero. ¿Quieres pero... un porrillo, tío? Eh. Megan. Tengo heroína, cocaína, marihuana, speed. Cuid eh, cuidado que luego hachís. la denuncian por narcotraficante, eh. ¿Qué tal está, Lana? Eh. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Seguro? Ah, sí. ¿Y a sus amores? Sí, sí. eh, pues es que si no ando muy rápido, parece que me hayan metido un petardo en el culo. Bueno, yo, yo me retiro. ¿Sí? Le voy a hacer unas cositas. Ah, vale. Voy a ver si Accent. se nota bien. diga pasó que si quieres yo voy y te compro pelotas pero está feo ¿Qué? Que, que está feo que te lleven la pelota de, de allí del tenis pelota las que tengo acá ¿A quién le mandó la foto? A ti. Ah. ver, espere. Le has hecho un agujero y todo para que no, para no perderla. Eh, sí, y eso. Ahí la Bu muñeca. Bueno, voy a cenar con mi pelotita que me ha gustado. Venga. Adiós. ¿Me la agarra? Con la mano. O con la Adiós. ¿Cómo? ¿Con los y ¿Yo porque vengo aquí? Ah, vale Pues nada, chicos Yo me retiro por aquí Hermosas y hermosos No sé si abriremos en mi canal Si abrimos igual es un poco con... Bueno, quiero probar lo de... Lo del GTA online eh, Por mi cuenta un poco A ver... ¿Qué tal está y cómo va lo de los mapas? Así que bueno eh, puede que haya stream, puede que no. Y mañana igual hay ampliable, igual no, ¿vale? Así que no sé, mañana os mañana os diré. A ver qué pasa. ¿Vale? Así que nada, chicos, un besito y nos vemos sí el examen de las multas será si me avisan me tienen que avisar si no si Emily no entra no no puedo hacer nada sabes entonces pues a ver qué dice si tal pues sí si no pues no pues ya está así que nada un besote hermosos nos vemos que os vaya bien adiós Doble Barra de Luces Play. Crea un amplio efecto de iluminación con la Barra de Luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Vienen juntas en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que te permite conectar hasta tres barras de luces. Con sus soportes incluidos, las puedes colocar en el suelo, en el escritorio o instalar en el televisor, en vertical u horizontal, tú eliges. Vamos a llenar de color tu vida con Philips Hue. Ah, espera, ¿que todavía estás pensando en qué regalar estas navidades? Pues gracias a ese 2 v con este código de descuento que aparece en pantalla, no tienes excusa para no regalar luces de la gama de Philips este año. Nada, sí, déjalo, no, no me den, gracias. Hue Bridge Presentamos el Hue Bridge. Un componente esencial del sistema de iluminación inteligente personal de Philips Hue, el cerebro del sistema. El Hue Bridge se comunica con las lámparas inteligentes y la app Hue para garantizar que todo funcione conjuntamente, y además es necesario si queremos sincronizar nuestras luces Hue con películas, juegos o con nuestra música favorita. No solo eso, el Hue Bridge también permite funciones de automatización de hogar inteligente tales como temporizadores y rutinas de programación. Vamos a llenar de color tu vida con Philips Hue. Lo que ha visto esta sala. Risas. Llantos. Gritos de emoción. Tanto, tanto tiempo que... Necesita nuevos aires, ¿no? Estaría de locos hacer de ella todo un salón. Con sofá. Y patatas. ¿Y si hacemos mejor una zona de stream? ¿Para el canal? ¿Para las tilteadas de la Solo Q? ¿O todo lo contrario? ¡Pura fiesta! Para celebrar nuestras victorias y noticias. O mejor aún... Relaxantity. Habitación full tranquilidad, armonía, paz. ¿Cómo? Bueno, tienes razón. Mejor a lo nuestro. A nuestra pasión. A nuestros colores. A nuestra garra. Pero con la luz que nos guíe siempre hacia el mejor camino. Bienvenido, Philips. Hey, hola, soy yo, el de Philips Hue. El, el del anuncio de cuando dices y, y con Philips Hue. Eh, soy yo? Vengo a contaros una cosita con referencia a esos productos de Philips Hue, tan guays, que yo ya tengo en mi haber. Y es que con el código de aquí abajo tenéis las cosas más baratas, gracias a ese 2 no sube. Qué mala. Pero más bonito sería que tú tuvieras el Hugh Bridge, la barra de luces, Hue Play, por favor. Mira, yo ya lo tengo. Y una cosa está clara y es que hoy en día a todo el mundo le apetece streamear algo en su casa. Y con este poco de iluminación que tú tengas, pues, oye, vas a tener un setup todo chulo. Y la gente, cuando entre a tu streaming, va a decir: Ha iluminado su vida y su camino, con Philips. Y...". Así que ya sabéis, chicos, con este código de descuento podréis tenerlo muchísimo más barato y. La verdad es que es una oportunidad inigualable. Os mando un besazo enorme, chicos. No lo olvidéis.